¿Qué tal compañeros, amigos, colegas de Motormex? Muy buenas noches o muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, según donde nos vean. Una vez más, bienvenidos a esta transmisión. Como cada semana, les agradezco por su tiempo, les agradezco por el apoyo. Y a ver si me pueden ahí confirmar el audio y la imagen para saber que está todo en orden. Mientras doy aquí mis saludos a todos los que ya están presentes, señor secretario Juan Jaso. Le agradezco su tiempo, gracias por estar presente. Llegó tempranito. El Alejandro Almaria Chiloco también, gracias. Queda Automex, buenas noches. Oscar Yardón, buenas noches. El gato del amor, bienvenido, mi estimado señor presidente, gracias. Juan Rangel, saludos, mi estimado Oscar Taviria, también saludos, bienvenido. Alfonso Ortega, gracias. Desde Michoacán, gracias. Felipe, bienvenido, buenas tardes a todos. José Antonio González, desde Ciudad de México, Daniel Rivera, gracias, Arturo López González, desde Ciudad de México también, Dinamo Martínez, eh. <laughs> a ver a qué hora, señores, dice el gato del amor. Ya estamos aquí, tempranito, ahora sí, señor presidente, no, no nos tardamos, eh, para nada. Gerardo Sarco también, bienvenido. Patricio Medina, bienvenido desde Chile. Oscar Villafuerte, bienvenido también, Eric Reyes, eh, gracias, Eric. Salvador Medina, gracias. Eh, Laguna Tech Performance, saludos desde Houston, Texas. Bienvenido, mi estimado, gracias por el apoyo. Roberto Ditata, desde Argentina. Rolando Zavala, presente, bienvenido. Taller Ultratech o Ultratech. <laughs> saludos, Grupo Motormex. Empiezo por las preguntas. Dice: que debo revisar en un Topaz 93 que no tiene pulso negativo en inyectores? Un gusto estar presente en la transmisión. Bueno, le contesto de una vez para que no se me pasen los mensajes. En la mayoría de los vehículos, cuando ese año Topaz, Ford Topaz, de los primeros de Fuel Injection, no en México, creo. <coughs> eh, el pulso de inyectores es controlado por la computadora, que es un pulso negativo. Si no existe ese pulso, la pregunta también es: ¿hay chispa? Eh, porque el pulso, recordemos que en la mayoría de motores actuales, actuales. Y también en algunos viejitos, ¿verdad? Viene de CKP y CMP. En ese caso del módulo que viene en el distribuidor. Si no existe pulso negativo, puede ser ese módulo que está en el distribuidor. O en su defecto podría ser también el cableado. O también puede ser obviamente un problema de computadora. Entonces habría que revisar continuidad del cableado. El módulo del distribuidor. Es un módulo que lleva, ¿verdad? Un módulo va adherido. Ya tiene muchos años que no veo un topaz. Y bueno, obviamente la salida de señal de la computadora. José Carmen Mendoza, bienvenido, nuevo integrante del grupo de Motormex de Colaboradores. Gracias por sumarse, por suscribirse al canal. Allá aparece en la pantalla. Gracias, estimado. Este, ahí ya le contesté, a quién le contesté, a Ultratec. Gracias, mi estimado. Onofre Bernardo, también, nuevo técnico del equipo Motormex, gracias por sumarse, mi estimado. Bienvenido a esta comunidad. Kenia Mendoza, buen, buenas noches desde Naucalpan, soy Alfonso. Bienvenido mi estimado Alfonso, gracias por el apoyo, José Farías de Paraguay, buenas noches, gracias, eh, saludos eh, Jonathan, Frank Ortiz, bienvenido también al equipo, gracias por sumarse, Oscar Villafuerte, bienvenidos, Jorge Pedro, César, Ram, César RMX, todo bien dice, todo en orden Salvador, René Vázquez, bienvenido, buenas tardes, Cristian dice saludos amigos, una felicitación al cumpleañero acompañado de mis mejores deseos. Abrazo por otro lado ya somos vecinos así que pronto los pasaré a saludar. Estamos esperando las cervezas de la inauguración ¿eh? cuando guste estamos a la orden mi hermano ya sabe que aquí es bienvenido. Gracias mi estimado Francisco Javier. Buenas tardes desde Toluca. Ay, ya se me pasaron todos los mensajes. Este bueno señores gracias a todos y cada uno de ustedes que se toman el tiempo. Escribir un mensaje. Michelle Hernández presente en la transmisión. Profe Oscar, aquí, siendo puntual para hacerme acreedor a un reconocimiento de puntualidad. Ponle a Michelle Hernández su asistencia y a ver si a fin de mes les damos los premios de puntualidad. Yo creo que este mes no le toca a nadie, ¿verdad? A Juan Jasso, creo que es el único, ¿verdad? Que ha llegado temprano su premio de puntualidad en la nómina, ¿eh? Ahí lo vamos a integrar. Este, bienvenidos, mi estimado. Mario Germán, gracias por eh, acompañarnos. Saludos. Oscar Jardón, bienvenido, gracias. Gerardo Mateos, bienvenido también. Y desde Monterrey Nuevo León, manden los chicharrones de la Ramos, porque ¿quién es el jefe Cheyenne? Nos quedó de ver los chicharrones ya y nos peló con los chicharrones. Gracias, mi estimado. Un saludo Motormex desde Campeche, bienvenido Carlos. Campeche, bonito, Campeche. ¿A dónde fui? ¿A Campeche? Ah, no, a Chetumal, ¿verdad? Estoy confundiendo acá los estados. Miguel Contreras, gracias. Saludos, eh, Ramón Arturo Espinosa, desde Los Moches, Sinaloa. Bienvenido, mi estimado Luis Enrique Sandoval Quiroz. Saludos, Quique, Saludos de taller Pit Lane, Costa Rica. Luis Enrique Sandoval, un saludo, mi estimado a usted y a todos los integrantes de taller Pit Lane, Costa Rica o taller Pit Lane, Costa Rica. No sé cómo pronunciarlo. Espero que lo haya hecho bien. Gracias, bienvenidos por el apoyo. Gracias. Buenas noches, Mauricio Montes, bienvenido, gracias. Eh, la carnita asada por el Día del Padre este fin de semana. Que se arme la carnita, ¿se va a armar o no se va a armar? Mi estimado, pues cuando gusten, ¿eh? Yo estoy más puesto que un calcetín, decimos por acá. Entonces, si quieren, ejecutamos una carnita asada. No pasa, ¿Es el, ¿cuándo es el Día del Padre? Porque el acá domingo. ni. ¿Eh? El domingo. el domingo. Pues sí, a ver, aunque sea nosotros mismos nos festejamos, ¿no? Porque creo que. Es el día que nadie se acuerda de nosotros. <laughs> Esperemos que alguien se acuerde, pero sí, hay que hacer la carnita asada. Saludos desde Chiapas, Ramón Morales, bienvenido, Iván Ojeda, eh, Ricardo. Señores, hay muchos saludos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sus saludos. Gracias por sus mensajes. Les agradecemos. Eh, por ahí dice Eric Reyes, ya somos más de 100 y nada más hay 3 likes, exactamente. Gracias por ese apoyo y por esa motivación aquí a la comunidad. Les agradecemos que nos regalen un like si gustan con todo. Eh, Daniel Domínguez, gracias. Nuevo técnico del equipo Motormex, gracias. Ya llegué presente. Pongan asistencia Raúl. ¿A qué hora son? Porque ah, llegó dentro de la tolerancia. Eh, ponle asistencia a Raúl Sejudo García. Ponle asistencia nada más porque todavía alcanzó a llegar dentro de la tolerancia porque un par de minutos más y ya no lo dejábamos entrar. ¿eh? Y falta, obviamente, falta automática. Daniel Mota, saludos desde Tennessee. Bienvenidos, estimados. Bueno, eh, estimado para usted, ¿cuánto debe marcar la compresión mínima en un motor a gasolina para que encienda? Dice Micael Inabó. Eh, Perdóneme un momento. Arturo Molina, gracias por sumarse al equipo también. Gracias por suscribirse. Gracias. Micael Ivanov Castro Parra dice cuánto debe de marcar mínimo para que encienda. Bueno, pues hay motores que incluso con una compresión muy baja logran encender con dificultad, pero encienden. Pero más bien yo creo que lo ideal sería como para que se mantenga trabajando entre comillas de manera normal todavía. Podría ser entre los 75-80 libras PSI. Es yo creo que lo mínimo con lo que el motor puede estar pues trabajando todavía de manera estable Ya por debajo de esa, de esa compresión, pues no dudo que haya todavía uno que otro que se mantenga, pero obviamente pues, ya no va a tener nada de, de fuerza, ¿no? El motor. Entonces nosotros aquí consideramos 80 libras como mínimo para poder este, trabajar. Eh, señores, les voy a compartir información más adelante sobre la empresa Scanator que ya se sumó para el proyecto de de capacitación del próximo 26 de junio que es de este sábado en 8, es decir, faltan aproximadamente 10-12 días aproximadamente para el curso que vamos a dar de sincronización de motores al cual están cordialmente invitados aquellos que no sepan la empresa Scanator va a tener algunos descuentos bastante buenos para los asistentes al curso en un momento les comparto más información no tenemos ahí ninguna pregunta todavía, ¿verdad? Ok, dice, dice el título de la transmisión. Cafecito para no dormirnos. <laughs> haga calor o haga frío. El café siempre es bueno, señores. <laughs> este, dice el título, Pasos para iniciar un diagnóstico y ser eficiente. Eh, Micael dice, siempre me responde. Saludos, buenas vibras y que no se les pierdan los dados 10. Yes". Pues ya se nos perdieron otros dos. Uno largo y uno corto. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Es más, ¿saben qué? Mejor si nos pueden donar dados 10, se los vamos a agradecer. Es lo que más falta hace por acá. Sergio Castillo, ah, ya lo había saludado. Este, hola Oscar, llegué a tiempo, póngame presente. A ver, DS Automotriz llegó. Anótale que llegó con 5 minutos tarde. Lo vamos a dejar entrar a la transmisión. Eh, le vamos a poner ese retardo y le vamos a ir acumulando esos minutos que llegue tarde en cada transmisión. Que al final de la semana se le van a convertir en unas horas que le vamos a descontar. Sale para que no haya ninguna, ninguna este, diferencia ahí con los demás. Ponle 5 minutos tarde, ponle 10 por, por, por nada más. 5 de, 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 de interés. <laughs> Bienvenido, DS. Gracias. Este, saludos desde, la, desde República Dominicana, Franklin. Gracias Franklin, un saludo, tengo muchas ganas de visitar allá República Dominicana, a ver cuándo se me hace, espero que el próximo año, si Dios quiere, estaremos por allá, visitando República Dominicana, he visto varios lugares, Punta Cana y algunos otros, ¿no?, Santo Domingo y, y bueno, en fin, bienvenido, saludo, creo que se perdió mi mensaje, profe, ¿por qué tira fuga aceite de base del filtro?, ¿Por, ¿por qué fuga aceite?, ¿la base del filtro de aceite?, la base del filtro de aceite. Ay, Dios, se me pasó el mensaje. Bueno, creo que se perdió. Fuga aceite de base de filtro de aceite. De base de filtro de aceite. Es Quiero pensar, es obviamente, la base que sujeta al filtro está fugando aceite. Bueno, mira, te, te comparto más bien eh, información general, ¿no? Exactamente de ahí, ¿por qué tira? Debe ser porque el empaque definitivamente está dañado, ¿no? Pero las fugas de aceite, ¿por qué se generan? Vamos a la, a la raíz del problema más bien. Las fugas de aceite se generan en los motores por muchas causas. Obviamente por desgaste normal del motor, por sobrecalentamiento de los motores que dañan los empaques, por una válvula PCV, principalmente la válvula PCV o PCB como la conozcan, eh, que ya no sirve, que no es reemplazada. Incluso en motores Nissan también causa problemas de fugas de aceite la misma tapa de las punterías y eso es lo más común o también podría ser en casos digo muy extremos porque normalmente lo que ocurre es que se revienta el filtro cuando tenemos una alta presión en el sistema de lubricación es decir una alta presión del flujo de aceite pero bueno definitivo es porque tienes un problema de empaque dañado probablemente resuelves con el empaque pero repito hay que atacar el problema de raíz todo lo que te comenté puede ser la causa, principalmente la PCV. Sale, este, bueno, eh, ahora sí ya le contesté y continuó. Mm, por llegar tarde que se moche con las tortas de tamal y el champurrado. Eh, sí, es más, sí, anota a todos las, para las guajolotas, para aquellos que no saben qué es una guajolota. <laughs> una palabra coloquial de aquí de nuestro país, principalmente de Ciudad de México. Es una torta de tamal, bolillo con tamal. <laughs> Imagínense eso, ¿no? Pero bueno, aquí le entramos a eso, ¿eh? ¿Quién se va a mochar, gato? Dinos a quién le cobramos las tortas de tamal. <laughs> Saludos desde Cucuta, Colombia, Oscar. Eh, lo esperamos, dice Franklin. Gracias, mi estimado Franklin. Por allá le caeremos algún día, si Dios quiere. Profe, café... No, no, Salvador Medina, el puro café. Oh. Lo demás, para aquí, para mis compañeros, como ya saben ustedes. Eso es eso se lo dejo acá a mis colegas de trabajo. <laughs> Yo el puro café, Salvador. Con eso estoy bien. <laughs> Gracias, estimados. Luego me están regañando porque dicen que soy bien vulgar. <laughs> Saludos desde Teotihuacán. Dante Jiménez, Carlos Ortega. Un buen abrazo desde República Dominicana también, mi estimado. Ya le caeremos. Ya tenemos dos lugares a donde llegar. Con Franklin o con Carlos ahí en República Dominicana. Unos días y unos días, ¿no? Agorrear. <laughs> Este, saludos desde Tierra del Faisán y el Venado Yucatán. Bienvenido mi estimado. Gracias. José Rodríguez, para ser eficiente, mucha capacitación y buen equipo de diagnóstico. Soluciones Express, Oil, Mantenimiento Automotriz. Saludos desde Cali, Colombia. Bienvenidos. Franklin, cuando venga me avisa para esperarlo en el aeropuerto para la bienvenida. Claro que sí, gracias. Gracias, le agradecemos por ese apoyo mi estimado. Gracias, seguro que sí. A mí me pasó que en un Peugeot no le habían cambiado el o del filtro y fugaba por eso. Se le cambiamos y no fugó más. Ok, ahí está Micael. Está, nos está dando apoyo también ahí con la, para el compañero que preguntó por qué tenía fuga en la Nissan. Dice que en el caso de él podría ser también el O-ring que lleva el filtro del aceite el causante del problema. Los dados 10 ya están en peligro de extinción, dice Alfonso Ortega. <laughs> Creo que sí, ¿eh? Ya no es tan fácil encontrarlos, por lo menos ahí en las tiendas esas que vendían. Este kits de, de herramientas ya no hay nada ahí en esa tienda. Eh, empieza con la letra S y termina con Sears. <laughs> Pero bueno, eh, le guardamos un mangú de plátano, un mangú de plátano. ¿Qué será un mangú de plátano? He de <laughs> no es lo que le íbamos a echar al café, verdad? Este sí. supongo que es alguna bebida de banana, ¿no? De plátano, algún frappe o algo así. Quiero pensar. Gracias, mi hermano, claro que sí. Este, de ese Automotriz, compré un kit de herramientas de 172 piezas y venía sin el dado 10. <laughs> Saludos desde Argentina, gente para Cáscar. No, pues me van a hacer lo mismo. <laughs> venía sin el dado 10, que es el más importante, creo. <laughs> ah, que DS Automotriz. Iván Javier, muchas gracias, Micael. Ok, perfecto, señores. Dice, dice el título, voy a entrar ahí en materia porque nunca termino. Pasos para iniciar un diagnóstico y ser eficiente... ¿Por qué comento acerca de eso? Porque hace un momento precisamente... Eh, en, aquí en mi taller... Me sucedió a mí un, un caso... En el cual este, estábamos... Ya estaba diagnosticando... Estábamos invirtiendo pues... Tiempo y demás... Y bueno... Por, eh, por cometer un error... Por cometer el error de... No seguir los pasos eh, de manera correcta... Pues eh, más que otra cosa... Perdemos... Tiempo... Perdemos tiempo y obviamente también perdemos dinero porque el tiempo es dinero en el, en el taller, ¿verdad? En el negocio el tiempo es dinero. Entonces, dice que los pasos para iniciar un diagnóstico y ser eficiente. Eh, dice ser eficiente. Les comento cuáles son los pasos principales cuando vamos a diagnosticar un vehículo. Para mí, y lo voy a compartir aquí con ustedes, para mí parte de lo más esencial es el historial del auto, el historial que el propietario nos puede dar sobre el vehículo. Y una vez con el historial, pues viene, por ejemplo, en el caso de diagnóstico electrónico, viene el escaneo de por medio, eh, la extracción obviamente de códigos, la corroboración de los mismos códigos y enseguida pues viene el procedimiento de revisión con los equipos adecuados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando nosotros estudiamos y nos capacitamos que es bastante bueno para todos la capacitación y eso nunca lo nunca voy a decir lo contrario eh, nos damos a la tarea de aprender y resulta que cuando más aprendes que cuando más conoces eh, obviamente las variantes para solucionar una falla se hacen mucho más grandes es decir yo lo digo así y no quiere decir que sea para todos igual pero creo que en cuanto más conoces más te confundes ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, hay tantas variantes que a veces uno comienza a hacer un diagnóstico de atrás para adelante, como normalmente se debería de hacer, o viceversa, ¿no? A veces vas de adelante para atrás y eso te causa un problema, es decir, que no llevas el paso a paso, como me pasó hace un momento y les voy a platicar por qué, qué fue lo que me pasó. Tenía un vehículo de diagnóstico de, de un auto en el cual tenía múltiples códigos de falla. Y resulta que eh, cuando empiezo a hacer la revisión, eh, empecé a conectar el osciloscopio, empecé a interceptar cables en sensores, empecé a hacer pruebas de activación y todo. Y le invertí pues unas horas de trabajo en eso, revisando prácticamente pues, en general eh, los componentes como tal. Y resulta que al final el problema lo causaba eh, un fusible. Un fusible fue el problema del vehículo, un fusible que se dañó, que estaba dañado, y que me hizo trabajar, o bueno, no me hizo el fusible, fue por mi propia causa, trabajar unas horas sin darme a la tarea de revisar los puntos básicos. En este caso, pues, por ejemplo, los puntos básicos para iniciar todo diagnóstico electrónico tiene que ver con, uno, eh, la batería, el voltaje de batería, que es sumamente importante, y el voltaje de carga, que es muy importante, que son dos cosas distintas recordemos bien que una cosa es voltaje de batería otra cosa es voltaje de carga y enseguida pues cuando nos enfrentamos a problemas electrónicos o eléctricos por pues, la revisión de los fusibles principalmente porque son los que llevan las alimentaciones prácticamente a casi todos los circuitos de, del vehículo entonces me pasó eso y precisamente por eso quería compartir esta información con ustedes pues para que nos volvamos todos eh, más eficientes llevando el paso a paso y bueno, haciendo las cosas con el orden debido. Y eso a veces, le repito, a veces se da porque cuando aprendes algo más, como por ejemplo, algo muy muy común es que cuando tomamos cursos de programación de computadoras, por decirlo de una manera, y somos inexpertos como en mi caso, ya después todos los problemas que vienen de un auto pensamos que puede ser programación, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, pero bueno, y perdemos de vista los conceptos básicos entonces los conceptos básicos y la base en la mecánica siempre va a estar presente y nunca deberíamos de perderla de vista no es sumamente importante voy a leer ahí Carlos Ortega ingeniero Oscar usted tiene los me los mejor eh, lo mejor sabes relajarse con los comentarios le felicito gracias Carlos Ortega pues en realidad sí hay momentos para para también reírnos aquí un poco yo creo que es importante no T tener tener un buen humor en todos los sentidos, no No tiene caso ahí enojarse, no pasa nada. Por cierto, ya no vienen los que le dan dislike, no han venido, que también hasta con ellos nos divertimos. <laughs> Luego voy yo a sus canales a comentarles mal también. <laughs> no se <sé> crean. <laughs> Alejandro Martínez dice: Saludos, Oscar, en un micranizan 2005. Si no prende el indicador check-in en el tablero, no arranca solo hasta que prende el bendito foco. Es como arranca el vehículo. Ok, Alejandro Martínez, lo que ocurre es que la computadora por alguna razón se apaga, ¿no? Es decir, cuando no está presente la luz del check engine, que ya no es una regla general en muchos vehículos actuales, pero en la mayoría de los vehículos sigue siendo una referencia para saber que la computadora tiene vida o que por lo menos la computadora está activa, la luz del check engine. Si en el caso de usted que dice que hasta que prende el check engine enciende el motor, quiere decir que hay lapsos en donde la computadora está desenergizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene pues una alimentación probablemente de voltaje o una tierra que le esté haciendo. causando un problema. ¿De dónde vienen? Hay que buscar el manual de ese auto para saber quién es el causante. Podría ser relevador de alimentación principal, podría ser tierras en falso contacto. Eh, no sé qué carro era, un micro me dijo, ¿ah? Un micra, no se me ocurre ahorita de momento otra cosa, pero en mi opinión creo que puede venir por ahí, portafusibles con falsos contactos, por eso es que se desactiva la energía y se apaga la computadora. Entonces llega un momento en que tal vez se energiza y prende el check engine nuevamente. Entonces yo me enfocaría a revisar primero eso, los conceptos básicos, que es precisamente lo que estamos hablando, fusibles, relevadores, tierras, alimentaciones principales de eso precisamente estamos aquí, Guadalupe Arenas ponle, 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 tar, ponle retardo, Fernando Camacho gracias Fernando Camacho por integrarse al equipo, acaba de llegar Guadalupe Arenas ponle retardo, ponle falta ya, aunque esté presente ponle falta, lo vamos a dejar aquí en la transmisión, pero ponle falta, se lo vamos a descontar, ¿eh, mi estimado Guadalupe, le vamos a descontar el día ¿eh? José Manuel, Santiago Gómez también gracias por sumarse al equipo de Motormex, gracias por suscribirse ahí aparecieron en la pantalla este, bienvenido, mi estimado Guadalupe Arenas, bienvenido, pero con, con retardo, ¿eh? Para la nómina. <laughs> a todos nos pasa, maestro, aun cuando recién está empezando. Sí, creo que a lo mejor, bueno, no sé. Ya saben que por ahí están los que los que los estudiaron en la NASA y, y luego este, pues ellos no se equivocan nunca, ¿no? También a los que los estudiaron en ¿dónde? En Harvard. Los estudiaron en Harvard y también este, porque no estudiaron en Harvard, los estudiaron en Harvard. <laughs> Mande. Los de Ah, sí, los que, los que le enseñan los que le dieron clases a Henry Ford, también, no, ellos no se equivocan, nosotros sí, los mortales como yo, sí nos equivocamos. <laughs> Pero bueno, Ubaldo Tinoco presente, Rosales Motors presente también. Ay, se me fueron los mensajes, denme un segundo, denme un segundito que se me fueron, ¿Mandé? Luis Enrique Sandoval Quiroz el problema más difícil tiene la solución más sencilla. Pues generalmente resulta ser así, ¿no? Bueno, no quiere decir que los problemas sean tan sencillos, ¿no? Pero en realidad a veces o muchas veces sí. Más cuando no tomamos en cuenta los conceptos básicos, como ya lo mencioné. Porque a mí me ha pasado en varias ocasiones, ¿eh? En varias ocasiones me ha pasado que se me olvida revisar voltaje de batería. En alguna ocasión les comenté, creo, no, hace, no estoy seguro. Hace un tiempo estaba yo revisando un Mazda. También y estaba yo enfocado a problemas de comunicación en el vehículo tenía muchos códigos de comunicación en el auto y me dediqué a, a revisar la red y estuve buscando y por poco y desmontábamos el tablero del vehículo bueno fue un rollo al final resulta que el problema era la carga del alternador entonces se me pasó checar el voltaje de carga del alternador y ponía en conflicto a toda la red de comunicación entonces por eso les digo batería voltaje de carga Voltaje de batería, fusibles, alimentaciones, tierras. Señores, hay que revisar tierras. Es importantísimo las tierras. Es la referencia general. Entonces hay que revisar tierras para saber que, que están bien, ¿no? Este. <coughs> Alfonso García, buenas tardes, Oscar. ¿Cuál es para usted la secuencia correcta para un diagnóstico como el que nos está platicando? Bueno, ya les comenté al principio, primero es importante tener el mayor historial que se pueda del vehículo si es un diagnóstico de tipo eléctrico electrónico es decir que tenga que ver con fallas con sensores y eso pues el escaneo es la base no hay que escanear hay que obtener códigos después hay que corroborar códigos porque también recuerden que pueden ser códigos muchos de ellos pueden ser códigos históricos qué quiere decir eso que a lo mejor tiene códigos que no son eh, actuales y que uno comienza a trabajar sobre ellos entonces hay que corroborar los códigos de falla. ¿Cómo? Borrando códigos, eh, replicando, replicando las condiciones en las que se generaron los códigos principales. ¿Cómo saber eso? Pues con el cuadro congelado. Tenemos un cuadro congelado y tratar de replicar o guiarnos con el historial que el propietario nos da para replicar la falla y corroborar códigos. Una vez que corroboramos códigos, podemos comenzar a trabajar en el proceso, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta voltaje de batería. Tierras, tierras y voltaje de carga antes de comenzar a hacer cualquier tipo de diagnóstico electrónico. Eso es sumamente importante. Ya de ahí viene todo lo que tú tengas que hacer. Medir alimentaciones en sensores, utilizar el osciloscopio, bueno, ya todo lo que venga. Pero les comentaba esto porque hace un momento me ocurrió que por un fusible perdí horas de trabajo eh, revisando en un vehículo. Al final, señores, nada es una pérdida, ¿no? Siempre hay una ganancia, puede ser mayor o menor, pero siempre hay una ganancia. ¿Cuál es la ganancia de eso? Pues que me recordó que tengo que tener en cuenta los conceptos básicos para empezar a diagnosticar los vehículos. Y eso me ayudó porque tengo otro caso adicional en donde ya comencé a diagnosticar, pero ahora sí, ya fui a medir fusibles, batería y voltaje de carga. Si no, probablemente me enfoco a otras cosas que me hacen perder tiempo y que incluso me pueden llevar a dar un diagnóstico incorrecto. ¿no? Eso es importantísimo. Este estaba con Guadalupe Arenas, a todos nos pasa. Israel Estrada, hola amigo Oscar, excelente información. Porfa, inscríbanse en Jóvenes Construyendo el Futuro. Me encantaría participar, aportar algo al taller. Israel Estrada, nosotros ya participamos en ese programa desde hace un par de años. Estamos inscritos en el programa de Jóvenes Construyendo un Futuro. Actualmente están cerradas las convocatorias, pero yo ya he tenido aquí varias personas de ese programa. Entonces eh, le sugiero, yo tengo vacantes ahí disponibles, están disponibles para, por mi parte, están disponibles, pero el gobierno todavía no las, eh, todavía no abre las convocatorias para los aspirantes. Entonces le sugiero que pues esté pendiente y este y pues bueno ahí hay dos o tres vacantes disponibles para ese programa por parte de nosotros. Entonces eh, cheque constantemente ahí. Guadalupe Arenas, tienes mucha razón, ingeniero. La mayoría cometemos el error de omitir los pasos básicos y uno de ellos, como tú mencionas, es checar el voltaje de las baterías, tierras, falsos contactos. Definitivo, mi estimado Guadalupe Arenas, y esta información va para todos, señores, aunque seamos... Esta información sí les puedo decir que no importa que tú seas experto. Estoy seguro que te la podemos recordar porque es necesario, ¿no? Digo la información, ¿eh? La información. Entonces... <laughs> Hasta que se me hizo verlo en vivo, profesor Edu MX. Bienvenido, estimado. Bienvenido, gracias por, por su presencia. <laughs> me refiero a la información. <laughs> Yo nunca falto, dice Guadalupe. Está bien, Perdónase la Guadalupe, nos Quítale la falta. Quítale la falta, este. Pero descuéntale el día, eso sí. <laughs> Entonces, aún siendo expertos, señores. Este, esas cosas se nos pasan y son la base, son la base. Profe, a mi taller me llevan un auto para cambiar el star porque estaba dañado, pero gracias a que hice el diagnóstico el problema era el cableado, ya que el cliente llegó con el repuesto en mano. Bueno, José Rodríguez, un buen diagnóstico te lleva pues a una buena reparación y a un gasto por parte del propietario o a una inversión correcta, ¿no? No se gasta ni de más ni de menos, solo lo que se requiere y es obviamente gracias al buen diagnóstico, ¿no? Qué bien. Por cierto, Iván Javier dice me pasó hace unos días con un trail no aceleraba solo prendía y estaba en modo seguro después de desbaratar casi todo el dueño me comentó que pasó corriente a una camioneta. Pues mira, pues ve, son cosas yo creo que muy cotidianas a veces aunque uno solicite el historial del vehículo no siempre tenemos la verdad, ¿verdad? En todos los sentidos eh, ¿Quién es Vito? Vito Vega, bienvenido por Por suscribirse, gracias Nuevo técnico del equipo de Motormex Gracias Vito Vega, gracias, bienvenido Entonces, eh, a veces El historial, pues digo, es sumamente importante Aunque no siempre tenemos El historial correcto o el historial completo O a veces el propietario realmente no o Desconoce, ¿no? Cuál es la problemática, ¿no? Pero bueno, nosotros, nuestra obligación como técnicos Como mecánicos es siempre estar pendientes de lo que tenemos que hacer y no olvidarnos de esos conceptos. Se los digo porque, mira, hay muchas personas que también en cuanto a la capacitación, y yo me considero uno de ellos hace mucho tiempo, es decir, a mí me pasaba eso, a mí me pasaba que cuando yo buscaba capacitación, como bien dicen por aquí en mi país y supongo que en muchos otros países también, a veces queremos correr cuando no sabemos ni siquiera caminar. Eh, me refiero en el área de la mecánica. A veces uno quiere aprender a hacer programaciones de esto, de aquello y del otro y ni siquiera tenemos los conceptos básicos presentes. Es algo de lo que les ocurre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo mejor no muy, no muy bien visto, ¿no? Pero es un ejemplo de cuando se inició en el trabajo de, de la cerrajería automotriz de las llaves. La mayoría de los cerrajeros, y lo digo con mucho respeto por si hay cerrajeros aquí, ¿verdad? Eh, no vaya a ofender a alguien. La mayoría de los cerrajeros pues, son especialistas en su trabajo, en la cerrajería como tal, porque no existía la cerrajería automotriz como ahora, ¿no? como hoy en día. Es decir, no había, no había nada de programación, no había nada de eso. Entonces los cerrajeros empezaron a incursionar en la programación de los vehículos y les resultó muy bien. ¿Por qué? Pues porque al saber hacer una llave, pues dependes de un cerrajero para poder hacer una llave. Y después venía la programación. Y a nosotros, los técnicos mecánicos, nos pasaba al contrario. A lo mejor las programaciones, por decirlo de una manera, a lo mejor eran sencillas, pero lamentablemente hacer una llave, pues no es tan sencillo. Bien dicen por ahí, zapatero a sus zapatos. Entonces, ¿qué pasaba? Que el cerrajero programaba, pero cuando el problema no era de programación, hasta ahí llegaban. Hasta ahí llegaban porque ya no podían diagnosticar lo que seguía después del no poder programar una llave. Es decir no podían ya diagnosticar un inmovilizador, una computadora en mal estado, una señal, una red de comunicación entonces ahí viene la problemática de cuando no tomamos la capacitación desde cero desde lo más básico para poder alcanzar pues un nivel eh, como debe de ser paso a paso y es cuando digo que queremos correr cuando no sabemos caminar yo como mecánico tomé, como técnico automotriz también, tomé cursos de cerrajería y aprendí entre comillas a hacer duplicados de llaves. Soy malísimo en eso, ¿eh? soy malo en eso. Realmente me cuesta mucho trabajo porque no es mi área. Y mi respeto para los que son cerrajeros porque tienen una habilidad impresionante. Incluso yo no puedo hacer una llave perdida, una llave desde cero. Edu mx, gracias por suscribirse al canal, mi estimado. También Carlos Alfonso, gracias por suscribirse. Bienvenidos al equipo. Entonces me cuesta mucho trabajo. Entonces yo me paso eso. Por eso se los digo. Que cuando quieres aprender algo a veces no tienes las bases y quieres correr. Quieres hacer otras cosas. Y sucede mucho cuando programamos. Quieres aprender a programar y no conoces nada de fuel injection. Quieres aprender a ajustar un motor y no sabes cómo funciona el motor desde cero. Entonces, y no lo digo por nadie en específico. Lo digo en general por todos nosotros que estamos. En esta área de la mecánica. Yo actualmente soy muy consciente de eso. Y por eso les comento que hay trabajos que yo no llevo a cabo. Como por ejemplo les he mencionado muchas veces que yo no arreglo transmisiones. Porque pues no soy eficiente. Entonces, señores, los conceptos básicos son la base, son la base fundamental para cualquier otro trabajo. En todos los sentidos, señores. En todos. Luciano Jiménez. Hola, siempre lo veo. Soy de Santiago. Del Estéreo Argentina, saludos Luciano Jiménez, gracias por apoyarnos, gracias por estar presente siempre aquí en las transmisiones. Revisé carga de batería y no cargaba el alternador, ya ves, el cortazo que le hiciste, me dijiste, ve ahí Juan, Iván Javier. <laughs> ah no, fue el propietario. <laughs> lo cambié nuevo y problema resuelto, sí, pues definitivo, un corto que se aventaron por ahí buenísimo. O una sobrecarga, ¿no? Este, ¿quién más? <coughs> en lo personal dice Taller Ultratech. Pregunto al dueño si la falla coincidió con alguna acción fuera del uso normal y posterior a eso dar prueba de manejo y que el dueño conduzca para duplicar la falla y observar. Eso también es una buena estrategia. Fíjense que eh, a veces subirse al vehículo con el, con el propietario y que él conduzca te puede dar también información importante porque eh, los hábitos de conducción de cada persona pueden en algunos casos provocar los problemas, ¿verdad? Es decir, son problemas que solo cuando esa persona conduce se generan, ¿no? Y es por un probablemente un mal hábito en la conducción. Entonces también podría ser algo importante a considerar. Y digo, observen cómo las transmisiones nos sirven a todos, porque son cosas realmente básicas y que les aseguro que no todos las llevamos a cabo. Por lo menos, generalmente yo no hago eso con el con el, con el conductor. Para ser honesto, recibo el auto y yo mismo lo hago. Pero es una buena estrategia que podríamos aplicar también. Mario Alberto Torres Lescano Lascano, perdón. Hola Oscar, buenas noches. Cuando haces un en vivo. ¿Cuándo haces un en vivo donde expliques qué hay que tomar en cuenta para saber cuánto hay que cobrar en cada trabajo realizado. O no sé si ya hayas hecho un video. Eh, Mario, no, no hemos hecho ningún video en donde expliquemos como tal o de manera específica cuánto cobrar por cada trabajo, porque francamente es algo un poco complicado. Eh, complicado en el sentido de que pues puede variar de un lugar a otro lugar de un país a otro país también este puede variar en muchos aspectos porque pues no es lo mismo cobrar aquí en México que cobrar en Estados Unidos en Europa entonces pero sí hemos hablado sí hemos hablado de qué considerar qué considerar para tener un presupuesto o un costo adecuado para el trabajo que cada uno de nosotros desempeña en donde nos encontremos ya tiene mucho tiempo esas transmisiones, ¿verdad? Ya, yo creo que tendrán aproximadamente un año que hicimos transmisiones en donde hablamos de eso. Pero vamos a ver de qué manera podemos eh, hablar de eso, o, o si no podemos nosotros al 100%. Vamos a ver si invitamos a algún experto que nos pueda compartir, pues, opiniones sobre eso para la comunidad, ¿no? Porque, pues, no toda la gente quiere venir aquí al canal porque nos quieren cobrar y pues. ...se supone que es apoyo a la comunidad... <laughs> ...y quieren que paguemos... ...porque vengan... <laughs> ...entonces el otro día invitamos a, 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 a... ...bueno no, no voy a decir nombres porque este... ...y no quiso venir porque no le íbamos a pagar... ...entonces es difícil... ...pero vamos a ver si hay alguien... ...que, que nos quiera apoyar... Eh, ...compartiendo información de manera gratuita... ...y lo invitamos ¿no? para que... ...nos dé más o menos... Eh, ...pues un enfoque de, de... ...cómo hacer eso de manera profesional... Edgar Eduardo Gaona, gracias por integrarse al equipo, gracias por suscribirse al canal, bienvenido, voy a leer, voy a leer, voy a leer más. Este <coughs> Laboratorio Racing Team, hola, buen día, primera vez que los veo en vivo. Saludos desde Tuljehualco, Xochimilco. Bienvenido, Lobo Racing, bienvenido, estimado, gracias por estar aquí presente. Y bueno, espero que no se sorprenda de las cosas que digo, a veces me salgo del tema, pero <laughs> aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué escáner me recomienda para Tornado 2004 y Chevy 2002? Si solamente es para Opel, le sugiero el Opelcom. Puede ser una buena opción o en su defecto eh, Scanator en su versión de Opel profesional que es muy muy bueno. Muy bueno y lo venden como, como este, lo venden solo. E incluso Scanator a diferencia de Opel, Scanator le permite programar las computadoras de esos vehículos. Entonces yo creo que podría ser una buena opción. Scanator Opel se llama. José Rodríguez me trajeron pick-up que se apagó corriendo, tardé tres horas buscando la falla. Al final era un contacto de un fusible de alimentación al sistema de encendido flojo, daba falso contacto, cambié fusilera. Ok, aquí José nos comparte información también de eso. Les digo que a veces problemas que pueden resultar en, en soluciones muy rápidas, como dijo el compañero, soluciones muy básicas y que uno anda buscando luego por otros lados, ¿no? Que ni al caso. Pero bueno, eso también obviamente depende de la experiencia de cada persona, depende también de, pues, de la capacitación de cada persona, porque eh, pues hay mucha información hoy en día, la mecánica es todo un mundo, la electrónica igual, y obviamente pues este, aquellos que no somos lo suficientemente expertos en ciertas áreas, nos cuesta trabajo identificar cosas, ¿no? Por ejemplo, los que no somos tan expertos en identificar cómo revisar, por ejemplo, una tierra, cómo revisar que son cosas muy básicas y que a veces realmente no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, no terminas de aprender, siempre hay algo más nuevo, dice Leguizamón, dice el Trox, claro. ¿Quién más? Señores, no puedo leer todos los mensajes, sé que hay muchos. Estoy tratando de leer ahí los que me comparten. ¿Cuándo tendrán curso de uso del osciloscopio? Gerardo Velázquez, ya tenemos un curso de nivel principiante del uso del osciloscopio y estamos preparando la segunda parte. Todavía va a tardar un ratito, pero estamos preparando la segunda parte del curso. Pero dimos uno, creo que en el mes de diciembre. Y vamos para el otro. Si sí, varía mucho, es lo que hablaba Oscar con el tema de los embragues la otra vez. Que allá cobran muy barato. Y acá, por ejemplo, en Chile yo cobro casi 200 dólares por el cambio de un clutch. Claro, está, yo creo que es, no sé qué tan alta sea la moneda, pero creo que es bastante redituable 200 dólares por cambiar un clutch. Aquí no, aquí no lo es. Para el compañero que use Mitchell, le da, le da cómo presupuestar el trabajo. José Rodríguez, sí, en la plataforma Mitchell, en la plataforma All Data, nos dice cómo presupuestar el trabajo, incluso por hora. Lamentablemente están basados en Estados Unidos y a veces los que usamos Mitchell o All Data como su servidor. Pues no nos sirve, no nos sirve el presupuesto porque no es lo mismo la diferencia de costos. Por ejemplo, eh, te puede decir que cobres 100 dólares y que te vas a tardar una hora, cuando en México no puedes cobrar 100 dólares por algo que el libro te dice, es complicado. Entonces, pero para los que están en Estados Unidos, puede ser una buena opción los que tienen Mitchell o los que tienen All Data en la versión original. Ahí les puede ayudar a hacer el presupuesto por el trabajo. Está basado en horas de trabajo. Gracias por el aporte, mi estimado también. Gracias. Para que el humano trascienda tiene que compartir el conocimiento y si no, pues habrá un estancamiento. Gracias Rodrigo Fernández, claro que sí. Señores, el conocimiento es poder, eso es definitivo y el poder se usa para ayudar a los demás. Entonces, no tiene ningún sentido tener tanto conocimiento, como bien lo menciona nuestro compañero, si no vamos a hacer nada favorable para la comunidad, si no vamos a ayudar a los demás. Entonces, pues yo les agradezco a los que aquí aportan todo lo que quieren aportar. Son bienvenidos, gracias. A ver quién era. Oscar, tengo un Zuru 2013, lo traigo trabajando de taxi. Las bujías que normalmente le pongo son NGK, electrodo normal. ¿A qué se debe? Que la porcelana se hacen amarillentas. Normalmente se hacen así. Principalmente puede ser una, la humedad. Eso es importante dentro de los conductos. Dos, puede ser que los cables de bujías ya no estén en buen estado. Tres, puede ser exceso de calor en la cámara de combustión también por una mala calibración de válvulas o por algún eh, de bujía perdón por una mezcla inadecuada derivada de muchas cosas que pueden ser fallas de sensores pueden ser las causas más más importantes de hecho en los manuales que son de, que son de descarga gratuita en internet por ejemplo ponga descargar manual de NGK en las primeras páginas está la información que le acabo de compartir entonces ahí lo puede checar bien cuáles son las qué más causa es pero lo que le comenté puede ser algo de lo que lo causa. ¿No le ha pasado que el cliente le llama para ir a revisar su auto porque no enciende? Y cuando llega a revisarlo, resulta que no enciende porque no tiene gasolina. <laughs> sí, definitivamente, esa es clásica. Y yo creo que a muchos les ha pasado en sus talleres. <laughs> Vamos a revisar y estamos revisando todo. Incluso ya estamos desmontando el tanque de combustible para cambiar la bomba. Y cuando vas a desmontar la bomba no trae gasolina. <laughs> Definitivo. Hola profe, dice Telo. No digo lo demás porque luego me van a cerrar el canal, mi hermano. Tiene un nombre extraño, ¿eh? <laughs> Hola profe, quisiera preguntar sobre bomba de gasolina con un módulo. Aparte que la controla, ¿cómo la controla? ¿Es por PWM? ¿O cómo profe la bomba tiene? Sí, es por PWM. Y lo que hace es aumentar las revoluciones por minuto de la bomba dependiendo de la carga. Del motor, es decir, cuando se requiere aceleración, la bomba tiene mayores revoluciones, por ende tiene un mayor bombeo. Cuando no se requiere tanta carga, en ralentí, por ejemplo, eh, las velocidades o perdón, las la revoluciones son menores, es más lenta, se esfuerza menos y hay menos flujo. Recordemos que una cosa es el caudal, otra cosa es la presión, pero así es como trabaja PWM controlado por un módulo, eh, efectivamente. Eh, normalmente lo vemos en donde, en Ford, Mazda. Eh, Ford, bueno, sí, varios vehículos de Ford, de Mazda, es donde más veo ese, esos módulos. No me acuerdo que otros carros, por ahí, Chevrolet, creo algunos de ellos. Oiga, disculpe, ingeniero, después de esta pandemia, ¿dará cursos presenciales? Disque, dice Oscar Jardón. Eh, probablemente sí, vamos a dar algunos cursos en donde es necesario que sea presencial, por algunas razones, ¿no? Eh, pero probablemente, probablemente estamos en ello, este el problema era el espacio. Nosotros dábamos cursos presenciales y lamentablemente a veces este eran bastante concurridos y nuestro taller es un taller pequeño, entonces el espacio se nos complicaba un poco, pero pero vamos a ver a ver este qué tanto nos dona aquí el presidente de la Cámara de de aquí de Motormex para que podamos alquilar un lugar. <laughs> Señor presidente, póngase las pilas con eso. Necesitamos un lugar grande para poder impartir las capacitaciones a la comunidad. A ver qué dice el presidente, pero vamos a ver qué hacemos, mi estimado. Moisés Roberto Palma, bendiciones estimado, primera vez que lo veo en vivo. Saludos desde Chile, gracias, Robert, gracias Roberto, Moisés, gracias por su presencia y gracias por sumarse a la comunidad de Motormex. Rodrigo Fernández, eso me pasa pre frecuentemente, por eso llego y le pego el tanque y me ha funcionado, sí, es importantísimo checar nivel de combustible, aunque te digan que sí trae, luego, luego te dicen que sí traen y, y le dices, ¿cuánto le echó? Le puse 10 pesos, imagínense, <laughs> 10 pesos, ni siquiera un litro, <laughs> no es probable eso, no es posible, digo, Kid Automex, maestro de la información, que te da el dueño del carro, es muy importante para seguir pasos en el diagnóstico, porque te cuentan dónde empezó la valla o dónde se genera. En mi caso me ayuda desde mucho. Sí, el historial es bueno. Muy, muy bueno. Pero hay que corroborar siempre la información, ¿verdad? Hay clientes que saben que ellos cometieron el error en el vehículo. Y que probablemente por pena no te, no te quieran decir qué pasó con exactitud. O u otros porque a lo mejor consideran que... A lo mejor el costo se eleva, no lo sé. Cuáles sean las razones. Pero yo creo que lo ideal sería que te dieran toda la información correcta porque te favorece en el diagnóstico y a ellos también, pero por alguna razón siempre hay que corroborar la información que nos dan porque no hay como tener nosotros la certeza de lo que está ocurriendo, ¿no? Como por ejemplo, en algunas ocasiones les he preguntado, "¿Le borraron la luz del check engine?" y me dicen, "No, no se la han borrado" y cuando vas al escáner y buscas ¿Cuántos kilómetros tiene recorridos desde que le borraron la luz del check engine? Resulta que tiene dos o tres, ¿no? <laughs> es decir, se le acaban de borrar, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta de esas cosas, ¿no? Pero sí es importante la información definitiva, aunque siempre hay que corroborarla. Ya saben que no, no siempre todo es, es, este, es verídico, ¿no? Al 100%. O simplemente pues realmente desconocen como tal eh, cómo se suscita la problemática, ¿no? Eh, excelente tu manera de pensar y compartir información. ¿Podrías dar tips a los novatos? Yo estoy en alineación y solo desarmo suspensión, pero quisiera entrar más a fondo. Bueno, ¿cómo se llama? Fernando Cruz. Bueno, mira, el emprendimiento es sumamente bueno. Yo, soy, yo estoy siempre a favor. Eh, Néstor Martín García, gracias por sumarse al, al equipo de Motormax. Gracias por suscribirse. Yo siempre, como se los he comentado, yo siempre estoy a favor este del emprendimiento. De hecho, yo considero que las sociedades, nuestros países que son principalmente latinos, requerimos de gente emprendedora, gente que gente que emprenda su negocio, que emprenda a todo lo que quiera emprender porque es necesario para que nuestra sociedad crezca en todos los sentidos principalmente las economías de nuestros países, de nuestros lugares. Inclusive yo siempre les digo que cada que se abre un negocio, por muy pequeño que sea, el negocio impacta de forma directa en la comunidad, ¿no? Ya sea porque si abriste un taller, ya sea porque va a pasar eh, alguien a consumirte y tú le vas a consumir a la refaccionaria cercana, el del el que vende alimentos cerca de ti, etcétera. Entonces vuelve una cadenita de ventas eh, locales, aunque sea así pero da, crea un impacto. Entonces el emprendimiento es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del emprendimiento? Porque sé que usted quiere incursionar en otra área, probablemente, no solo, no solo lo que es este, la alineación que nos comenta, sino a lo mejor motor eh, u otras cosas, programación, qué sé yo, lo que usted quiera. El emprendimiento es muy bueno. Pero sí es sumamente importante que el emprendimiento se haga con responsabilidad. Es decir, Siempre les menciono que aquí en mi comunidad eh, hay talleres nuevos constantemente. Constantemente hay talleres nuevos. Y no estoy en contra de que abran talleres porque es bueno para todos, como ya lo acabo de mencionar. El problema es que la mayoría de los talleres que se abren nuevos son talleres que no se profesionalizan. Son talleres de personas, y no voy a decir que todos, pero conozco a muchos de esos talleres que incluso tengo amigos o conocidos que de repente se volvieron mecánicos de la noche a la mañana por el hecho de que saben cambiar balatas o saben cambiar aceite y, y se avientan a abrir un taller sin ser profesionales en todos los sentidos. Repito, no necesitas un documento como los que están aquí para considerarte profesional. Esto no te hace profesional. ¿eh? El documento solamente dice que estudiaste algo pero no te hace profesional. Profesional te hace la responsabilidad y la capacidad que tienes para resolver los problemas a los que te enfrentas. Entonces, ¿qué pasa? Que esos talleres que se abren no son 100 por ciento profesionales, porque eh, muchos de ellos lo único que hacen es abrir el taller y cometer errores. Y por primer paso empiezan a cobrarle esos errores a los clientes. Empiezan a desprestigiar el gremio, no se capacitan y simplemente causan un problema social. Ni siquiera generan un beneficio a la comunidad. Entonces no estoy en contra del emprendimiento, pero sí si usted quiere emprender en otra cosa yo le sugiero que se profesionalice, que estudie, que se capacite, que aprenda bien y que emprenda con la responsabilidad en sus manos. Es decir, si se va a equivocar en algo, si se va a equivocar en algo, sea responsable, acepte que se equivocó y cubra usted eh, los gastos o las consecuencias que tenga de sus errores, porque eso va a ocurrir siempre. Todos cuando emprendemos algo nos vamos a equivocar tarde o temprano. Incluso cuando ya tengas mucha experiencia te vas a seguir equivocando. Pero la diferencia la va a marcar si eres responsable. Entonces creo que podría ser el primer paso para que usted pueda incursionar en otra área. La capacitación principalmente. Los equipos. ¿Sale? Y la responsabilidad que conlleva. Un taller mecánico hoy en día no es nada más de cambio aceites. Y no es nada más de cambio balatas o frenos o pastas como le llamen. No es nada más eso. Implica hoy en día conocimiento de muchas cosas que incluso cuando yo le digo a los colegas, amigos de mucha confianza, que abrieron su taller y que les digo, "Oye, ¿por qué no tomas un curso?" y dice, "Yo para qué? Si yo sin los aparatos que tú tienes yo resuelvo." Imagínense, ¿no? Esa es su manera de pensar. Si esa es su manera de pensar, ¿cuál será su manera de pensar cuando se equivocan y tienen un problema grave con un vehículo? Lo primero que hacen es buscar culpar a alguien más, principalmente al cliente, ¿no? O engañar al cliente para deshacerse del problema. Entonces, esa es la problemática de cuando incursionamos en abrir negocios o talleres. Dígase cualquier negocio, pero hablando específicamente de la mecánica, es complejo, es complicado. Y si usted se va a aventar, hágalo, pero con mucha responsabilidad para que no sigamos desprestigiando a los demás, ¿no? Eso es importante. Gracias, mi estimado Juan Jasso, dice: para el café y para el pulque, para el domingo, la carreta sala ya dijo. Unos curaditos y unos naturales. Gracias, mi estimado. Juan Jasso. Eh, gracias por el pulquito. Digo, por el cafecito. <laughs> Daniel Mota, también a usted. Gracias, mi estimado. Muy amable, gracias. Dice Saldívar 14. Hola, buena tarde. Tengo un Honda Civic. Cuando se mueve el volante, bajan las revoluciones. Ya se checó presiones de bomba de gas y, di y dirección. Chispa, aceite, etcétera ¿Qué sugiere eh, un Honda Civic? ¿Qué año es el Honda Civic? No sé si ya revisaron, por ejemplo, el cuerpo de aceleración o en, el, o en su defecto si es más atrasado el, la válvula IAC, probablemente. Eh, no sé, ¿se te ocurre algo más? Que la polea de la dirección no sea la correcta, porque también eso podría ocasionar eso. Que la polea de la bomba de dirección no sea la correcta, si sí, sí ha sucedido eso. Eh, no sé, no se me ocurren otras cosas de momento, estimado. A ver si alguien nos comparte información para apoyar aquí a nuestro compañero. ¿Quién era? Ya no sube, ya no supe. Fernando Cruz, a ver quién nos comparte un poco de información sobre lo que comenta Fernando. <coughs> eh, Víctor Alejandro Torres dice, profe, es normal que mi carro falle y no lo arregle y los de los clientes... Le reparo fallas por las que no... <laughs> sí, es normal. <laughs> Casa de herrero, cuchillo de palo, a nosotros nos pasa, ¿eh? <laughs> Mi carrito luego de repente falla y digo, ah, ahí, ahí luego, ahí con calma, al cabo todavía avanza, todavía jala, no creo que me deje tirado. <laughs> es normal, no se preocupe y eso creo que a todos nos pasa, ¿no? Aquí también tengo colegas que tienen carros y ahí los traen y los arreglan, ¿eh? <laughs> este... Buenas noches, saludos desde Perú. Este. déjeme ver, déjeme ver. Luis Enrique Saldoval Quiroz Las plataformas aportan tiempo de reparaciones basadas en información suministrada por fábrica o agencias. Lo que quiere decir es con personal entrenado y equipo necesario, Quique. Ok, ahí da su opinión, Luis Enrique. Eh, sí, tiene, tiene algo de razón, en realidad. Sí. Telo. Eh. Te lo, eh es un Mustang, creo 2008, viejito, ya no supe de qué estábamos hablando. ¿Con, con Telo. Ah, sí, 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 de la bomba de combustible. Que sí es por PWM. En el Mustang, precisamente estábamos aquí diciendo que el Mustang la trae. Hace poquito estábamos monitoreando uno. Un Mustang. ¿Quién más? Santiago. Eh? ¿Maniel? Santiago Amoltepec. Saldívar, 14. checo el cuerpo de Ah, ok, ahorita. Quiero empezar, dice Santiago Montepe, quiero empezar la mecánica aquí en Florida. ¿Qué es lo primero que debo com de comprar? Los cursos de Motormex. Eso es lo primero. <laughs> no se crea. Este, bueno, mira, allá en Estados Unidos, obviamente no sé. Quiero pensar que usted ya tiene conocimiento de todo lo que son permisos y demás, ¿verdad? Que es necesario. Pero obviamente la herramienta manual, que es. es obviamente es la base herramienta manual sockets este la ratchet todo lo que se ocupa eh, herramienta manual creo que para mí si yo abriera ahorita otro taller por poner solo un ejemplo yo necesitaría tener un escáner como mínimo yo creo y por mi opinión yo considero que debería de comprar un escáner de mediana gama porque yo ya tuve la mala experiencia con los años atrás de estar comprando equipos baratos, baratos, baratos y al final he tenido que hacer otras inversiones. Entonces yo compraría un escáner de mediana gama. A lo mejor no, si mi, mi presupuesto me da para comprar uno de buena gama, lo compraba. Porque yo ya sé lo importante que es. Pero con uno de mediana gama puede ser suficiente. Un escáner necesita aparatos de medición como por ejemplo el compresómetro. Necesita una lámpara lógica, ya sea convencional o electrónica como las de la marca Powerproof, que para mí son necesarias, a lo mejor no para todos es importante tenerla, pero para mí en lo particular sí lo es, te facilita el trabajo, un osciloscopio, aunque sea básico, un osciloscopio es necesario, este, manómetro de presión de combustible, un compresor si va a utilizar equipos neumáticos o simplemente uno pequeño para usarse como eh, sopletear, echar aire, ¿no?, básico este el manome, los manómetros y creo que bueno gatos torres etcétera no eso sería eh, importante porque hoy en día la mayoría de los vehículos y también va a depender de qué tipo de trabajo vaya a hacer si nada más va a cambiar balatas pues bueno no tiene ningún sentido comprar nada de eso ¿eh? pero si va a diagnosticar problemas fallas en, en motores etcétera pues eso que le menciono es básico es necesario tenerlo Información técnica automotriz es obligatorio tener la información técnica automotriz. Ya no es una opción, compañeros, ya no lo es. Es obligatorio tener alguna plataforma o algún disco de información técnica automotriz. Eso es definitivo. Eso es definitivo. Y tener internet, creo, que por lo menos para ver en YouTube cuando falla algo. <laughs> si falla algo, lo buscas en YouTube y bueno, ya ahí puedes ver cómo resolverlo, ¿no? Entonces es necesario el internet. El Gato del Amor dice, y cuando te preguntan, oye, mi carro no prende, ¿qué será? Y ni te dan una pista de qué carro es, es que tal si es un triciclo. <laughs> el Gato del Amor, gracias por su apoyo para el café, mi estimado. Pues miren, sí, en realidad esas, esa pregunta es muy común y, y me queda más que claro que las personas que, que hacen esa pregunta, pues es porque desconocen el mundo, el mundo de la mecánica, ¿no? En todos los sentidos, porque... Cuando a veces me preguntan, oye, no enciende, ¿no? No arranca el carro. ¿Qué le hago, ¿no? Ta, imagínate, ¿no? Tanta cantidad de variantes que puede haber para, para que un motor no encienda. Entonces, este, o cuando te preguntan, a veces llegan a ser mecánicos y te preguntan que no enciende el carro y les preguntas si ya escanearon o algo y a veces no cuentan con un escáner, aunque sea básico. Entonces, qué bueno que comentas esto gato porque le sirve aquí al compañero de qué comprar. Y como bien se lo dije, el escáner es necesario, el osciloscopio es necesario, un multímetro es necesario, la lámpara lógica es necesario, el manómetro de presión de combustible, el compresómetro es necesario, incluso aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, pero es una herramienta extremadamente buena: un vacuómetro. Un vacuómetro es necesario y es bien económico. Muy económico. Este. José Rodríguez Oscar, cuando viaje a República Dominicana, tiene que hacer una escala obligatoria en Puerto Rico. Acá lo esperamos, no me falle. Bueno, pues a ver si me dejan entrar a Puerto Rico, porque este <laughs> espero que sí. Yo creo que sí, mi hermano, pues nos daremos una vueltecita por Puerto Rico. Le dicen, ¿cómo le dicen? La. Al lugar, se me olvida siempre que hablo de Puerto Rico. Tiene un sobrenombre, ¿no? Bueno, ¿no? Eh, Tommy, gracias, Tommy Valencia, gracias por el aporte, por el cafecito, gracias. Le agradecemos ese apoyo. Buenas tardes Oscar, tarde pero sin sueño acabo. No, César Rodríguez dice que va llegando de trabajar. Estimado César Rodríguez, mire, si el trabajo le impide estar presente en las transmisiones de MotorMex, tiene que dejar ese trabajo. Deje ese trabajo. No se crea, estimado, bienvenido, gracias por estar aquí presente. Taller Mecánico Ultratec, también hay que cobrar diagnóstico, me ha pasado que describo la falla y los clientes dicen que regresarán y un par de días después pasan frente a mi taller hasta saludando y sonriendo, así de, eh, ya lo arreglé, gracias por el apoyo, hay que cobrar el diagnóstico señores, o más bien, no hay que dar el diagnóstico sin cobrar, entonces, este, es importante... Eh, porque sí, la verdad es que pues a todo mundo nos cuesta, a ustedes les cuesta, a todo mundo la información, inclusive a lo mejor hasta los que encuentran información gratuita, como por ejemplo yo me incluyo en las redes sociales, pues hasta eso cuesta, ¿no? ¿Qué te cuesta? Te cuesta el internet, te cuesta la inversión de tu tiempo, entonces, y el tiempo es dinero, entonces hay que cobrar el diagnóstico. José Borrallo, saludos equipo de Motormex, gracias por apoyar en conocimiento, he aprendido mucho. No he puesto en práctica algunas pruebas por falta de equipos, pero nos vamos preparando en cursos para cuando se tenga. José Borrayo, eh, la información, gracias primero que nada, gracias por su apoyo. Y segunda, la información jamás va a estar de sobra. Definitivamente hay que estudiar, hay que prepararse porque cuando uno ya llega a tener la oportunidad de adquirir algún equipo que nos haga falta para dichas pruebas, pues ya tenemos el conocimiento, que es lo principal. Dicen por ahí, más vale. Tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Entonces, la información es valiosísima. Y qué bueno que usted piensa así. Qué bueno que, aunque no tenga los equipos, se dé a la tarea de capacitarse. Yo hago eso. De hecho, yo he estado presente en muchas capacitaciones de muchos colegas, instituciones que tienen equipos que se requieren para dicho trabajo que yo no tengo, pero aún así yo voy porque sé que conozco el procedimiento y que en algún momento tendré la oportunidad de adquirir el equipo y será más fácil, ¿verdad? Excelente. José Rodríguez, a mi taller llegan los novatos pidiendo que los deje mirar para aprender. Le hago lo mismo que me hicieron a mí, los pongo a lavar piezas, pero también le voy dando enseñanza a José Rodríguez. Eso está bien, todos tenemos que empezar desde abajo. De hecho, déjenme decirles algo bien importante. Hasta lavar, hasta lavar las piezas tiene un porqué, tiene una finalidad y tiene una ciencia detrás de ello. Mucha gente cuando son nuevos y llegan nuevos y los pones a lavar todo el tiempo, no tienen ni idea por qué están lavando todo el tiempo. Pero cuando les preguntas, oye, de pura casualidad, en esa pieza que lavaste le viste una grieta. No saben contestar porque no toman en cuenta eso. Pero hasta eso es importante, ¿no? Saber lavar y saber observar que los componentes están bien y está, o están mal. Es importante. Y de ahí, poco a poco, todos empezamos así. Yo me acuerdo que en Volkswagen a mí me ponían a lavar carros, no sé para qué, pero lavaba carros cuando trabajé ahí. Y bueno, de alguna manera pues me sirvió, no aprendí nada, ¿no? Porque no lo sé lavar, pero, pero algo hice ahí. Ahí sí no me enseñaron nada de plano. Eh, saludos Motormex, yo soy ingeniero en electrónica, pero me gusta la electrónica automotriz. Y es bastante muy bueno. Y hasta la fecha sigo estudiando o actualizando. Les mando saludos desde Querétaro, Salvador Rodríguez. Pues nosotros necesitamos una capacitación de un profesional en la electrónica porque aunque son relativamente temas un poquito diferentes en la automotriz y la electrónica eh, convencional o la que se utilizó toda la vida este saben mucho los de electrónica entonces de hecho es más fácil para personas como ustedes que se han dedicado a la electrónica integrarse al área automotriz que por ejemplo a nosotros que ya estábamos en el área automotriz integrarnos de lleno en la electrónica a mí me cuesta trabajo pero ahí la llevo seguimos en la lucha como bien lo dice usted Seguimos aprendiendo y seguimos estudiando. A ver cuándo nos dan un cursito, alguien que nos quiera dar un curso gratis, eh. No pagamos. <laughs> no se crean. No se crean. Ya estoy como los que me dicen que encuentro todo gratis. Todo quiero gratis. No, no se crean. Si sí pagamos. Nosotros, nosotros sí valoramos el trabajo de las personas. Nosotros no andamos pidiendo que nos regalen nada, señores. <laughs> el tigre dice Candil de la calle Oscuridad de su casa. Profe, un filtro de aire de alto flujo, adaptárselo a un carro normal. ¿Si ¿Sí logra tener más potencia, más caballos de fuerza? La verdad es que no. Honestamente, no. Hay una. Eh, hay, hay algo de información. Hay algo de. De ciencia detrás de ello. El filtro de aire de alto flujo. Eh, no logra. Más que creo que consumir un poco más de combustible. Pero no logra más caballos de fuerza. Por lo menos. En lo poco que yo conozco con ese tipo de componentes, ¿no? ¿Por qué? Porque para que se logren más caballos de fuerza también se tienen que hacer modificaciones al motor, mecánicamente. Entonces, en mi opinión, no. Si alguien tiene información diferente a lo que yo acabo de contestar, yo le agradecería. Hay gente que se dedica, creo que mucho, a los vehículos de carreras, pero no sé si lo logren solo con eso, que no creo. Yo he visto que se modifican este, los vehículos y, e incluso el software. De la computadora, el simple filtro no lo va a lograr. Me preguntan si viene al revisarme el coche, me cobra. Me preguntan si viene a revisarme el coche, me cobra. Dice Rodrigo Fernández. Dígale, no, no, no cobramos. Por, normal, ¿no? Le, a, le debería de decir, le debo algo. Pues claro que se cobra, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Pues es tu trabajo. Yo creo que es, es justo. Buenas noches, Oscar. Tenía tiempo sin poder conectarme los miércoles. Saludos desde Venezuela, Alexander Martínez. Bienvenido. Gracias por su apoyo. Este, déjenme leer ahí algunos mensajes. Sé que hay muchos y no he podido responder todos, pero, pero aquí estoy. Me están ayudando. <coughs> eh, aparte de capacitación, estudiar al máximo los equipos que tienes, exprimirlos, exprimirlos a más poder para después comprar algo mejor. Chuy Valdés, sacarle el provecho a lo que uno tiene, como bien lo dice usted. Es este, eh, lo mejor, es lo ideal, pues obviamente toda inversión que se hace en un proyecto, en un negocio, pues es con la finalidad de incrementarlo, ¿verdad? Si no, pues deja de ser un negocio, ¿no? Entonces, definitivo hay que sacarle provecho a la información, sacarle provecho a la capacitación, sacarle provecho a las inversiones en equipos, cómo de qué manera pues cobrando bien tu trabajo, pero haciendo bien el trabajo, ¿no? <coughs> Buenas tardes desde el sur de la Ciudad de México, Jaime Pacheco, gracias Jaime. Bienvenido. El gato del amor dice, tú pareces puertorriqueño, nomás tienes que pronunciar la L en lugar de la R. <laughs> ¿Crees, crees gato? Sí, paso como por puertorriqueño. ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan ustedes, señores? Yo no sé. este, Pero bueno, no importa. Este, nos daremos una vuelta, aunque sea de mojados, ¿no? <laughs> Ahí de contrabando entramos a Puerto Rico. Este. ¿Quién más? ¿Dónde estábamos? Denme un segundito, eh. eh. Yo llegué desde temprano, pero no pasaron lista. Chuy Valdés. No, si sí está en la lista, va. Si sí tiene, sí tiene, este, sí tiene falta, ¿verdad? Si tiene falta. Para dejar de seguirlo, ya no supe qué. Eléctrico, ¿quién? Eléctrico, ¿quién? Para dejar de seguirlo. <laughs> ¿Qué escáner funcional de media gama recomiendas, profe Fernando Cruz? Pues mira. Te puedo recomendar Launch, eh, que tiene un equipo por ahí que es una versión no original, para no decir otra cosa, y que el software, el software es original. Lo que no es original es la tableta con la que se usa. Eh, Launch, ¿qué, ¿qué versión es el que andaba por ahí? 431 X Pro. Me parece que sí es ese. El, bueno, los equipos Launch hay algunos muy buenos. Scanator, a mí, en lo personal me parece muy bueno. Pero también esto va, a depender, esto va a depender de en qué lugar se encuentre usted para tener una buena recomendación porque eh, puede variar el parque vehicular con el que trabaje usted en un lugar y en otro. Que la mayoría de escáneres hoy en día están diseñados para, son, de, son multimarca de tipo universal, pero algunos cuentan con unas funciones que otros no. Pero yo, por ejemplo, aquí en mi taller utilizamos Scanator, utilizamos CJ4. El R, utilizamos de mediana gama, claro, utilizamos este, el launch, muy poco, el launch, muy poco, y ya de ahí en fuera, pues utilizamos un par de equipos de alta gama que tenemos por ahí, que es el Snap-on y que es el, el bd 3. Entonces, eh, por ahí también hemos utilizado el G Scan 3. Pero esos que le mencioné de mediana gama son de los que yo le puedo dar mi opinión. Que pueden ser mm, funcionales para, para tenerlos en un taller este, y no son tan de alto costo. Manuel Solís, acá en el pueblo, si se le cobra 350 por un servicio básico, cambio de aceite, filtro y bujías, dicen que está muy caro, santo Dios Manuel Solís, entonces no me voy para allá porque me van a correr a batazos de ahí. <laughs> este Mi estimado Meni, autotech, qué milagro Meni, pone falta Meni, pone falta porque ya era justo. Y, oiga Meni, pues creo que ya está dado de baja. ¿eh? Tres faltas consecutivas es baja automática. Mi estimado Meni, pues eh, lamentamos eh, el tomar esta decisión. Aquí toda la mesa directiva de Motormex. Pero hace tiempo que usted no está presente aquí. Y la verdad es que si no lo damos de baja a usted, eh, la demás comunidad va a decir, oye, ¿por qué? Amen y no. Pues, ¿cuáles son las preferencias? Entonces, este, lo vamos a dar de baja. Yo le sugiero que abra otro canal con otro nombre. Y pueda suscribirse nuevamente. Mueta <laughs> <laughs> de nuevo sus documentos. Eh, haga su aplicación. Traiga su aplicación para que... Podamos nuevamente integrarlo al equipo, porque este, pues, como, como, como nada más así, porque pues, si no es hotel. No se crean mi estimado Meni, bienvenido, gracias, gracias. Ya llegó el Meni paqueado, dice el gato del amor. Menny autotecho es el que ah, es el que da dislike, ah, sí, ya hay un dislike, y, y, y curiosamente acaba de entrar Menny, seguramente, no sé por qué me da la mala espina, no se crea, estimado, gracias, bienvenido, bienvenido al canal. Bienvenido a la transmisión. Dice, ¿cómo descarto regulador de presión del riel de inyectores, profe? Se cae la presión de poco a poco después de que se apaga en frío, le cuesta encender. Chevy 2010. Bueno, le voy a dar una solución práctica. Eh, necesita tener un manómetro, ¿eh? Un manómetro de presión de combustible para lo que le voy a decir. Usted coloque el manómetro de presión de combustible, que supongo que lo tiene porque me está diciendo que se baja la presión, ¿verdad? Ponga en marcha el motor, el motor en marcha le va a marcar una cantidad X de libras de presión en el manómetro. Si usted le elimina el vacío al regulador de presión, va a aumentar la presión del combustible en el manómetro. Es decir, aproximadamente entre 5 y 10 libras de presión deberían de aumentar cuando usted le quita el vacío al regulador. Y al volverle a poner el vacío al regulador, debería de regresar a las libras que originalmente tenía. Si hace eso, el regulador está trabajando de manera óptima. Esa es una prueba básica, pero eficiente para corroborar que el, que el regulador funcione bien. La otra puede sacar el regulador y con un vacuómetro, con un... Eh, pues sí, con un vacómetro, ¿cómo se llama? Un medidor de vacío, vaya. Le aplica vacío y no debería de ver que hay una caída en la lectura del medidor de vacío para el regulador. Esas pruebas son muy básicas y eficientes. <coughs> eh, Roberto Castillo, ya lavé piezas por seis años. <laughs> Yo lavé piezas. Bueno, seguramente, mi hermano, una, se volvió bastante eficiente lavando piezas, eso debe de ser. Y dos, seguramente aprendió muchísimas cosas que no cualquiera aprende cuando lava las piezas. Eléctrico, dice quién, seguramente quién dejó su dislike, seguramente fue mal, no sé por qué, intuyo, ojalá y no, mi estimado. Un consejo maestro, tengo problemas con un Subaru 2004 que a veces no tiene pulsos ni chispa y de repente llegan y de repente llegan, podría ser el distribuidor, me suena que es el distribuidor, es muy probable que sea el distribuidor el causante de que no hay a veces sí, a veces no, porque en algún momento me ha sucedido eso también. Entonces yo creo que sería bueno hacerle pruebas al distribuidor. Eh, ¿Cómo? Pues con el osciloscopio, mi estimado mariachi. Con el osciloscopio podrías monitorear eso. ¿Qué recomiendas más, Hantek o Picoscope y por qué, Irving Muñoz? Bueno, definitivamente Picoscope. Eso es definitivo. Nosotros tenemos ambos, tenemos un Hantek, tenemos un Picoscope y las prestaciones que nos da, que nos da Picoscope contra las de cualquier osciloscopio que hemos tenido. Son muy, muy, muy superiores. De hecho, me voy a atrever a decir que PicoScope actualmente es el mejor osciloscopio que hay de tipo automotriz. Yo me voy a atrever a decir eso. Si alguien opina lo contrario, no lo diga aquí. No nos interesa saberlo. <laughs> no se crean. Si alguien tiene otra opinión diferente, lo, nos puede compartir eso. Pero, pero creo que PicoScope es lo mejor que hay. Entonces, eh, Hantek, yo tengo un Hantek también, digo... Eh, relación costo-beneficio. El Hantec, pues obviamente, es de un precio bastante atractivo. Y tiene eh, funciones bastante buenas. Que quiero pensar y que creo yo que puede ser suficiente para un taller. Este, en la mayoría de los casos. Yo te voy a poner un ejemplo que con Hantec no logro hacer de manera eficiente. Eh, revisar la red can. La red can de algunos vehículos. Con Hantec no puedo. Eh, aunque te soy honesto también es muy poco es menos frecuente los trabajos de red Can comparados con los problemas que tenemos en, en circuitos, en sensores, etcétera. entonces, con un Huntek, si la economía no nos permite más allá, pues el Huntek puede ser suficiente. eso es definitivo. pero si tu economía te permite comprar un picoscope, pues adelante, no? Eh, yo creo que es la mejor sugerencia que te puedo hacer, un picoscope. Es mejor, entonces este, las prestaciones son muy buenas. Este. <laughs> Eléctrico. Hola maestro, buenas noches. Saludos desde la ciudad amurallada, Campeche. Todos los miércoles a la misma hora. Sí, Salvador Pérez, todos los miércoles a las 7 de la noche estamos aquí diciendo cosas con ustedes. Algunas que benefician, otras que no benefician. Pero todos los miércoles aquí estamos a las 7 de la noche. Lo esperamos aquí, no falte, porque le vamos a poner falta. Tres faltas consecutivas, lo damos de baja. <laughs> no se crea. ¿Cómo? Como tengo audífonos, me dan risa los comentarios y mi familia me ve como si estuviera loco. <laughs> Taller Mecánico Ultratech, ponga a toda la familia a ver la transmisión. Al cabo, aquí no decimos vulgaridades. <laughs> Rocío Piña, yo ya pasé lista, pero no he escuchado mi nombre. A ver, anótame a Carlos, por favor, Rocío Piña. Carlos detrás de Rocío Piña, porque es el perfil, pero es Carlos, si no estoy equivocado. este, Tiene asistencia mi hermano, pero busca la hora a la que llegó y lo anotas a la hora en la que llegó y si llegó tarde, le descuentas el día también, por favor. Ah, esta nómina me va a salir a mí buena, ¿eh? Disculpe, ¿qué toma en cuenta a la hora de hacer cotizaciones y dar precios? A veces uno no sabe o es un coche que no se ha trabajado. Eh, bueno, depende mucho de qué tipo de trabajo, ¿no? Pero un ejemplo, si voy a hacer un diagnóstico eh, por fallas de sensores, tomo en cuenta, por ejemplo, qué tipo de sensores son, porque obviamente previo un escaneo, hago un escaneo previo para darme una idea qué tipo de problemas son, si por ejemplo son sensores comunes, de los más frecuentes, de motor, por ejemplo, este, tomo en cuenta eso, ¿no? El tipo de componente que está fallando. Eh, toma en cuenta los equipos que obviamente voy a tener que utilizar, por ejemplo, pues un osciloscopio probablemente, ¿no? Hay casos en donde con un multímetro probablemente sea suficiente para resolver el problema y eso también va a influir en el diagnóstico, en el costo. Toma en cuenta eso, el tipo de trabajo, el tipo de componente, el tipo de sistema y el tiempo que probablemente le vamos a invertir en ese, en ese vehículo, ¿no? Aunque también puede resultar un poco complicado cuando no sabes como bien lo dices, el sistema de un vehículo en particular. Entonces, procuramos primero no cobrar al cliente por hacer una revisión menor, es decir, observar, ver cómo se comporta el auto, eh, ver el sistema, un escaneo previo nada más, y de ahí podemos presupuestar. Entonces, este, pero eso es lo que tomamos en cuenta, mi estimado. Cuando no sabemos, pues hacemos eso, ¿no? Damos una pauta, un, un pequeño espacio para... Más o menos darnos una idea de qué está pasando o de qué sistema. Maestro, la gente en México no está acostumbrada a que le cobren el diagnóstico y muchas se enoja. Heriberto Cedillo, sí, más bien sabes qué. Sí, tienes razón. No están acostumbrados a eso. Porque lo desconocen. Porque nunca. o porque hay pocas personas que se han dado a la tarea. de trabajar de, de esa forma. De esa forma que para mí es la correcta. Es decir, hay pocos mecánicos que pueden explicarle a un propietario de un auto. Que escanear y diagnosticar son cosas distintas y reparar es algo diferente. Entonces, lamentablemente, pues pasa eso, de que cuando tú les hablas de que cobras por diagnóstico, la gente se sorprende, ¿no? Y la gente siempre dice, no, pues es que, ¿cómo me vas a cobrar? El, pues que no el escaneo diagnostica, entonces se confunden. Pero, pues bueno, ahí es una, también es, eh, recordemos que no todas las piedras que nos lanzan nos hacen daño, ¿no? Las podemos ocupar. Pues para construir algo. Entonces eso nos da pie a nosotros para poder eh, adentrarnos en el tema y poder explicarle al propietario del auto las diferencias de lo que conlleva pues, un escaneo, un diagnóstico y una reparación y el por qué. Tratar de explicarle el por qué. Eso también crea una confianza al propietario porque dice, ah, bueno, parece ser que saben de lo que están hablando y de lo que van a hacer. Ya si él no lo considera así, pues bueno, es un cliente que realmente no es para tu negocio y que pues hay que dejar ir, ¿no? Es lo mejor, es lo más sano para todos. Many Autotex, check en hotel MaxiScope, ahí está Many Autotex, nos está dando, Many Autotec, perdón, nos está dando un consejo. Equipos de diagnóstico eh, que dice que está buenísimo y económico. ¿Cuál dijo? Un hotel ¿cuál era? El hotel MaxiScope, dice que está buenísimo y tiene un costo bastante bueno entonces gracias Meni por ese aporte aquí la comunidad te lo agradece también este está está bueno bueno yo sé que los equipos a hotel son muy buenos yo nunca he tenido un hotel mándame uno no Meni <laughs> mándame uno para ver si es cierto <laughs> este nunca he tenido un hotel pero sí sé de buena referencia que los equipos a hotel son buenos profe saludos tengo un Toyota Corolla 2001 le saqué las bujías y están enchumbadas de gasolina y consumen mucha gasolina. ¿Qué me recomienda? Toyota Corolla 2001. Edilio Montiel, mira, pues hay que hacer un diagnóstico ahí. Eh, obviamente tienes un consumo excesivo de combustible y por eso las bujías salen así. Sin embargo, pues, eh, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Quién es la causa del problema? Pueden ser muchas las variantes. Podría ser eh, un sensor de temperatura. Podrían ser fugas de vacío en el motor. Podrían ser incluso inyectores abiertos, una alta presión de combustible, un sensor de oxígeno fallando. Eh, es decir, hay muchas variantes que pueden causar la problemática. Lamentablemente, eh, necesitamos ver datos con el escáner para podernos dar una idea quiénes están fuera de rango. Un sensor MAF, un sensor MAP podría causar eso también. Entonces. Si sí se requieren los datos, mi estimado, para poder hacer un diagnóstico y definir en dónde o quién es el causante del problema. Señores, antes de que concluyamos y que sigamos, les voy a compartir algo de información. Primero, el día 26, para aquellos que no saben y que están aquí presentes, que es ya aproximadamente dentro de 12 días, vamos a dar un curso de sincronización de motores. Recuerden que el programa o el proyecto. De capacitación que abrimos aquí en MotorMex es de nivel principiantes, es para la gente que apenas comienza en la mecánica, en la electrónica, etc. Entonces, este es un curso de nivel principiantes en donde vamos a hablar de sincronización de motores que sé que mucha gente considerará poco relevante o importante porque a veces consideramos que es muy sencillo sincronizar un motor, pero nosotros nos vamos a dar a la tarea de mostrar todo lo que hay detrás de una sincronización de motores para que se pueda comprender mejor. Porque colocar las marcas de sincronización puede resultar fácil. Pero cuando nos enfrentamos al diagnóstico de falla, de una mala sincronización, es cuando tenemos un problema serio. Nos vamos a enfocar mucho a eso. Vamos a ver eh, información importante del ciclo de auto. Vamos a ver información de sistemas VVT, que son de distribución variable, de válvulas. Vamos a hablar de eso también. Eh, recuerden, nivel principiante. El costo, señores, es de 300 pesos mexicanos. La mayoría ya lo sabe. Para los que están en México. Para los que están en México, 300 pesos mexicanos. Para los que están fuera de México, son 17 dólares americanos. Entonces, eh, los invitamos a que se inscriban al curso, señores. Vamos a rifar dentro de ese curso un kit de sincronización, una herramienta de sincronización de motores que la empresa Laredo Tools patrocina. Es patrocinado por la empresa Laredo Tools, que es un colaborador y amigo nuestro de aquí de Motormex. Y que nos hizo el favor de donar ese kit de sincronización para los integrantes al curso. También, señores, la empresa Scanator se ha sumado con nosotros al proyecto. Y la empresa Scanator les va a dar descuentos bastante redituables, bastante buenos a todos los asistentes del curso para la adquisición de los equipos que tiene disponibles Scanator para ustedes. Y que eh, un par de ellos los vamos a utilizar en el curso para que ustedes sepan este, qué es. Es precisamente el. El simulador de señales que ustedes han visto en nuestro canal. Entonces, les van a dar un descuento bastante bueno, exclusivo para los que se sumen al curso de sincronización este próximo 26. Ahora también les comento que los lugares ya son pocos. Entonces, señores, los invito a que se suscriban. Los que están fuera de México, el pago es a través de la cuenta de mecánica .mx por PayPal. Y los que están en México, ahí están los datos bancarios, los números de cuenta bancarios. Y pues bueno, les dejo esa información. Entonces, señores, no se olviden, Laredo Tools nos proporcionó ese kit de herramientas, lo vamos a rifar. Scanator va a hacer descuentos bastante considerables con ustedes para que adquieran equipos de ellos, que también son equipos bastante, bastante buenos, señores. Entonces, no falten al curso, señores, apóyennos, es un curso de bajo costo y de información bastante buena. No crean que es información mala, es información bastante buena. Súmense a los cursos, señores. Nos ayudan a nosotros y nosotros contribuimos de esa manera. Maestro, una Freestar 2004, ¿puedo revisar bomba de gasolina con solo manómetro y multímetro para el sensor de rampa? Es que tengo el CJ4, pero no tiene la función para ese sistema. Una Freestar 2004, pues creo que sí, creo que puede ser suficiente con el manómetro. No sé qué tipo de falla tenga, pero sí puede revisar la presión del combustible. No sé si tenga por ahí una pinza perimétrica y si no, pues con el mismo multímetro, pero va a tener que abrir... Va a tener que abrir probablemente el circuito para poder checar consumo de corriente, que yo se lo sugeriría. Eh, la idea de checar la presión y el consumo de corriente nos puede llevar a un buen diagnóstico de la bomba de combustible. Y sí lo puede hacer solo con eso. Solo pues que hay que trabajar un poquito más, pero se puede. Definitivo se puede. Gerardo Velázquez, luego que el cliente se enoja porque le cobramos el diagnóstico, empiezan a decir que en una cadena comercial no les cobran. Y pues yo les digo que ahí solo le dan los códigos. Gerardo Velázquez, es que sí la gente se confunde, la gente no tiene idea de lo que es un diagnóstico. La gente piensa que el escaneo es un diagnóstico. La gente cree que escanear con eso diagnosticas. Es parte de lo que te ayuda a diagnosticar, pero no lo es todo. El diagnóstico ya implica mediciones, implica hacer revisiones en componentes, etcétera, pero la gente no tiene idea de eso, pero repito, es nuestra tarea explicarle al propietario las diferencias, ¿no? Y en base a lo que tú le expliques, pues es lo que te va a dar a ti la ganancia o la pérdida de ese cliente, ¿no? Entonces, pero tiene razón, hay gente que lo desconoce y pues se espantan cuando uno habla de eso. Saludos desde Cholula, Puebla, mi buen Oscar. ¿Qué marca en radiadores para Pointer 2007 es mejor? Híjole, no tengo ni idea de las marcas. Mande. Pues mira, déjame decirte que en radiadores he puesto infinidad de marcas. Infinidad de marcas, desde, desde marcas muy patito hasta marcas... Creo que de alguna manera reconocidas. Ahí te voy a dar ahorita una de ellas que, que aquí nos venden seguido. No me acuerdo que. Empieza con la R, creo. Ahorita te doy una, un, una marca que nos venden por aquí y que ha salido buena. Aunque realmente creo que es algo muy. Este. Digo no, creo que tenga mucha importancia. Dame un segundo, están buscando ahí la marca porque acabamos de instalar uno. Y generalmente es el que siempre nos venden por aquí. Déjame que encuentre la marca y te digo cuál es. Eh, déjenme bajar, ya me pasé todas las, todos los mensajes. Buenas tardes, dice Christopher Salas. Una pregunta, tengo un problema con una Chevrolet Silverado 2014. Con el motor de desactivación de cilindros, la acabo de arreglar del motor. Y al encender al poco tiempo me empieza a sonar. A sonar que a sonar... Punterías, cadena. Eh, no sé, no sé a qué se refiere. Con sonar, quiero pensar que suena ahí, dice, ¿no? Algo adicional, ¿no? Se le baja la presión y falta lubricación arriba. Ah, ya, supongo que suenan las punterías por baja presión. Pues habría que checar la presión de esa bomba. Habría que revisar si está bien ajustado el motor. Es decir, que no tenga eh, fugas de presión de aceite internas es decir las fugas de presión internas puedes, pueden ser a través de las bancadas ya sea bancadas de árboles de levas ya sea bancadas de, de, de cigüeñal ya sea metales de biela es decir si algo no está lo suficientemente bien ajustado puede perderse la presión del aceite recuerde también que cuando el aceite se calienta se degrada aún más entonces inclusive inclusive perdón podría ser también incluso el aceite que se está utilizando pero pues habría que hacer algunas pruebas, ¿no? Checar presión y este y medir, medir principalmente bancadas. Quiero pensar que, no sé si tenga, usa hidráulicos esa, ese vehículo. Entonces, definitivamente falta de presión de aceite por falla de bomba o por filtración. Bueno, así que podría asesorarme con un Beetle 2005. Dejó de tener chispa, le cambié el empaque de la culata, gracias de antemano. Dejó de tener chispa cuando le cambió el empaque o antes de cambiar el empaque. Eh, bueno, si no hay chispa... ¿vale? Que... Si fue después, podría ser una mala sincronización. Tal vez no esté bien sincronizado el motor. Eh, es un Beetle, supongo que debe ser motor 1.8, tal vez. 1.8, ¿no? Es turbo, ¿no? Podría ser la sincronización si fue después de, de la reparación de la culata. Yo me enfocaría a la sincronización y obviamente hay que revisar las alimentaciones de bobina y obviamente señales de CKP y CMP. Hay que revisar señales de CKP y CMP para saber por qué no hay chispa. Porque en mi opinión, si antes estaba bien, lo más seguro es que esté mal sincronizado. El cableado, eh, eso podría... O el cableado, ¿no? Si es que está muy maltratado, puede ser que al desmontar todo, pues el cableado por ahí haya causado algún problema. El tigre, profe, desde que inició el taller me... Des, desde que inició el taller, me pusieron a barrer, así quebró. Y hasta el último día lo barrí y no pasé de ahí. Pues así me tienen aquí, no se preocupe. Yo barro todos los días aquí. Es lo único que me pueden hacer. Hoy, este, ingeniero, me da coraje que algunos clientes con un simple escaneo quieren corregir las fallas. Quieren que saquemos la de Harry Potter. La balita mágica y sale, ya quedó. Pues. ¿Qué le digo, mi estimado Guadalupe Arenas? ¿No? Cuando vaya para allá y estemos ahí en su taller y llegue algún cliente que quiera un diagnóstico así rápido con el escáner, pues eh, solamente le diremos que nos permita tantito. Y continuamos nuestra charla, ¿qué le parece? <laughs> este, ¿Quién más por ahí? Chuy Valdés. Y hacerles entender que el escaneo es una cosa y el diagnóstico es otra. Hay muchos que dicen escanealo y ya les dicen los códigos si quieren ya la reparación solo conectando el escáner pagando poco así. Pues eso no va a suceder. Y menos hoy en día, ¿no? Saben que aquí, aquí en Zona Metropolitana y Ciudad de México cuando empezó lo de la verificación de... bajo la nueva norma de... de ¿Cómo se llama? El examen de, de emisiones contaminantes. Que se lleva a cabo aquí en México y en otros países. Aquí es cada seis meses y hay que pagar, ¿no? Es un robo, pero bueno, hay que hacerlo. Este muchas personas se paraban fuera del verificentro. Les llaman acá. Acá les llaman coyotes. Y le borraban la lucecita del check engine. a los autos que llegaban al examen de emisiones contaminantes. Y cuando pasaban el vehículo a las emisiones contaminantes, de todos modos reprobaban el examen. <laughs> y mientras ya habían pagado su escaneo afuera, porque pensaban que borrando la lucecita era más que suficiente para que el vehículo pasara. Eh, y resulta pues que no es así. Y la mayoría de los que nos dedicamos a esto sabemos que tiene que ver con los monitores, ¿no? Entonces a partir de ahí se volvió tan exigente el sistema que obviamente mucha gente hoy en día, por lo menos acá en zona metropolitana, eh, ya se ven obligados a reparar los vehículos de manera formal. Entonces ya no tiene ningún sentido solo escanear el auto y borrar los códigos. Y mucha gente ya empezó a hacer conciencia de que los vehículos funcionan de diferente manera, ¿no? Entonces, pues nos trajo beneficios a los que nos dedicamos de manera profesional a la mecánica, nos trajo beneficios el examen de emisiones contaminantes, ¿no? Pero bueno, este <coughs> ¿quién más? José Rodríguez, yo lo que hago es que cobro el diagnóstico y si le hacemos la reparación le acreditamos parte del cobro del diagnóstico los escáneres son equipos costosos y tienen que cobrarse, ¿sí? Claro que sí, Rodrigo. Nosotros hacemos lo mismo, cobramos el diagnóstico. Si el cliente decide que hagamos la reparación, cuando aplica el caso, le tomamos en cuenta parte del diagnóstico para la reparación. Es decir, ya no le cobramos el 100% del diagnóstico, en algunos casos el 50% de lo acordado más el costo de reparación. Entonces, pues también tienen una ventaja de esa manera los clientes, ¿no? Porque considero que eso es justo, o sea, tienes que cobrar tu diagnóstico porque es trabajo, a final de cuentas, ¿no? Eh, ingeniero fuera de o sensor de oxígeno, ¿de qué habla Luis Peña? Ya no sé, oxígeno fuera de rango, código que dice sensor de oxígeno fuera de rango, ¿a qué te refieres Luis Peña? ¿Qué significa o qué pasa? No fuera de rango significa que el sensor de oxígeno rebasó el umbral por decirlo así, rebasó el umbral máximo o el umbral mínimo que el software de la, del vehículo o de la computadora estipula para ese componente. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la computadora dice que lo mínimo a lo que puede llegar el sensor de oxígeno son 30 milivoltios, el sensor no debería de pasar de ahí. Si rebasa eso, es decir, que se fuera, por ejemplo, a 0 milivoltios o a 0 voltios, Quiere decir que rebasó el umbral, está fuera de rango. Y al contrario también, si por ejemplo rebasa, por ejemplo, un volt o 1.5 voltios, no lo sé, lo que el fabricante estipule, y el sensor sobrepasa ese valor, quiere decir que salió de rango, fuera de rango. Puede ser fuera de rango hacia un voltaje elevado o fuera de rango hacia un voltaje bajo. Eso significa, ¿sale? Eh, no alcancé a copiar el número de cuenta. Me interesa el curso. Gerardo Mateos Pérez. No se preocupe, estimado. Ahorita se lo comparten aquí en el chat. Le van a dar la información. Y si no, de todos modos, ahorita que termine esta transmisión, aquí donde está el título, justo debajo, dice descripción del video. Justamente ahí está toda la información. Ahí. Eh, escrita y en todos nuestros videos está la información. Tenemos mucha publicidad. <laughs> no se preocupe, ahí está toda la información. ¿Cómo funciona Scanator? ¿Es pago mensual? No. Fernando Cruz, Scanator, tú adquieres el equipo y ya es tuyo. Todas las funciones que tiene el equipo. Se utiliza con una computadora, con una laptop y te dan una interfase. Solamente te dan la interfase y el software. El software se instala en la computadora y una vez instalado puedes escanear cualquier vehículo por el tiempo que tú quieras, no tienes que pagar nada, a excepción de las actualizaciones que van saliendo constantemente, pero creo que te dan un año de actualizaciones gratis después de que se cumple ese año. Ya tú pagas las actualizaciones que vengan si tú así lo deseas. No quiere decir que si no lo actualizas ya no lo puedes ocupar. Lo puedes seguir ocupando hasta que llegue un momento, 5 o 6 años, que probablemente el equipo ya esté muy desfasado y tengas que actualizarlo. Pero no necesitas estar pagando mensualmente nada. Es como comprar cualquier escáner y tenerlo en tu poder. Es lo mismo. Eh, ¿Qué modelo de Picoscope tienes? Tenemos el 4425A. Ese es el que tenemos, Manuel Fernández. Hola, buenas noches. ¿Cuántas horas y qué día será el curso? Franco Arcos, el 26 de junio de este año 2021. Iniciamos 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Terminamos 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Aproximadamente 4 horas. ¿Sale? ¿Quién más? José Castillo, cuando se enfrenta a un diagnóstico y ya está modificado, luego se inventan varias cosas que cable por acá y que cancelan cosas. ¿Usted qué le dice al cliente? Generalmente no hago esos trabajos, o en su defecto les cobramos bastante bien para corregir todo eso. Porque todos sabemos que un vehículo que ya tiene demasiadas modificaciones, principalmente en cableado, son más un problema que una ganancia. Eso lo sabemos. Entonces cobramos mucho más de lo que normalmente cobramos, o en su defecto, mejor no le entramos al asunto. Déjenme bajar porque tengo más información por acá. ¿Quién más? Eh, denme un segundo, señores. Que tengo otros. Sé que hay muchos, muchos, muchos mensajes que ya no alcancé a leer. ¿Cuál es la página de Scanator? Franco Arcos es www.escanator.com.mx. Scanator, así se escribe. Escribe, perdón, S al principio. Scanator. Scanator.com.mx. O búscalos en Facebook como Scanator. Scanator PC. Así aparecen en Facebook también. De hecho, vamos a ver si invitamos un día al ingeniero, al ingeniero Villegas, que es el, el CEO de la empresa SMDA de Scanator, a ver si quiere acompañarnos aquí en el canal y este para que dé una charla con ustedes, ¿qué les parece? Y a ver a quién más invitamos por ahí. Ángel Sen Nahuat, ingeniero, tengo un Chevy C2, el cual, el sensor MAP marca 63 kilopascales. No hay fugas de vacío. ¿Qué será? Cabe señalar que subió a 63 al ponerlo a tiempo. Antes tenía 47, pero tenía un diente adelantado. Ángel, no sé dónde esté usted, pero por lo menos aquí en Ciudad de México y zona metropolitana debería de estar marcando el sensor aproximadamente 33 kilopascales. Creo que está elevado de rango. Le voy a dar una opción. Apague el motor. Abra el switch, únicamente switch abierto Si usted está aquí ¿eh? en la zona metropolitana Porque recordemos que un sensor MAP Va a marcar, depende de la zona geográfica Donde ustedes se encuentren Porque mide la presión barométrica Entonces, eh, con respecto al nivel del mar Pero aquí en Ciudad de México y zona metropolitana Con el switch abierto, motor apagado Usted debería de estar observando una lectura De aproximadamente 77 y 78 kilopascales si usted no tiene eso, Meni Autotech, gracias por tu apoyo. Gracias, Meni. Gracias por el cafecito, colega Oscar. Cada que veo live, siempre buena información. Gracias, Meni. Gracias. Sé que no le podemos enseñar mucho a usted. Usted es un técnico de alto nivel. Pero le agradecemos que tenga eh, esa, esas ganas de estar aquí y ese tiempo que se toma para compartir aquí con nosotros en el canal. Le agradecemos su tiempo, mi estimado Meni. Y pues bueno, aunque sea lo poquito que podemos compartir, ¿no? Nosotros... Sabe que usted está en un nivel diferente Pero ya lo alcanzaremos ¿eh? <laughs> Gracias Meni, por el apoyo Entonces compañero del MAP este, Son 78 kilopascales mande Está en Cancún, eh, tres, está, en Cancún. Está, está, está a la altura sobre el nivel del mar Debería de marcar todavía más Más kilopascales eh, Bueno, busque, busque la presión barométrica Del lugar donde usted está, ahí en Cancún Es nivel del mar Normalmente al nivel del mar deberían de ser 100, si no me equivoco 101 kilopascales. Lo que debería de marcar ese sensor MAP con el motor apagado. Entonces es muy probable que ese sensor no sirva. Si desde que usted abre el switch no marca eso, no ve eso en el escáner, seguramente tiene un problema ese sensor MAP. Pero antes de echarlo a la basura, corrobore que tenga su tierra y su alimentación de 5 volts en buen estado. Sale, y ya cuando enciende el motor va a descender aproximadamente como unos 40, 45 kilopascales debería. Y si es así, pues bueno, puede deberse a fugas de vacío, principalmente puede deberse un catalizador en mal estado, también un catalizador tapado puede provocar fallas del sensor MAP. Mm. Este <coughs> Valeo, Valeo es la marca del radiador, al compañero que nos preguntó hace un momento del pointer, Valeo es la más común por acá y nos ha funcionado bastante bien, no tenemos problema. Entonces, a quien nos preguntó por ahí de la marca del Radiador del pointer es valeo Samuel Romano, buenas noches desde Argentina. Saludos. Scanator se puede comprar aquí y se puede usar el tablet eh, desde dónde? Argentina. Eh, bueno, mira, estimado. Scanator, Snap on Autel, Launch, CJ, electronic eh, cualquier escáner. Cualquier escáner se va a poder utilizar en cualquier parte del mundo. Cualquiera. ¿Cuál va a ser la diferencia? la capacidad que tenga para acceder al parque vehicular específico de esos lugares. Es decir, Scanator e Injectronic son equipos de marcas mexicanas, de empresas mexicanas orgullosamente, y, este, y tienen una cobertura de la mayoría de los vehículos que se venden aquí en México. Muchos de esos vehículos que se venden en México sé que los tienen ustedes también en Argentina. Sin embargo, pudiera ser que haya vehículos allá en Argentina que probablemente alguno de esos equipos no tenga el acceso, pero no solamente Scanator, podría ser un Snap-on, incluso podría ser un Bedis o un Launch que no tenga toda la cobertura, porque no existe un equipo que cubra todos los autos de todo el mercado, van a cubrir la mayoría. Entonces, la respuesta sería: sí, lo puede usar en Argentina, pero tome en cuenta eso que le acabo de mencionar. Ahora, eh, nosotros no lo vendemos. Eh, puede dirigirse directamente con la empresa Scanator, busque en su página de Facebook, contacte al área de ventas y ahí pueden ellos brindarle toda la información general de la cobertura total, incluso le pueden proporcionar, este la, o le pueden mandar por WhatsApp cuál es la cobertura vehicular que tiene el equipo y ya en base a eso usted puede decidir si es un equipo que le puede funcionar, pero de que puede funcionar allá. Puede funcionar allá y en cualquier parte del mundo, como cualquier otro equipo. Entonces, en lo personal, a mí me gusta mucho Scanator. Y allá ustedes usan también Opel mucho. Yo, Opel, cuando trabajo en Opel, es el equipo que utilizo. Digo, lo utilizo con muchas marcas. Pero Opel está bastante bueno en Scanator. Es decir, Corsa, Zafira, Meriva, este, Chevy, Astra. Águila eh, eh, se llama por allá en otros países. Este, bueno, esos vehículos los cubre bien. Scanator entre todas las demás marcas, ¿verdad? Entonces, pero llame al, ahí con ellos, intégrese al curso de nosotros, ahí le van a dar descuentos si quiere adquirirlo, le van a dar descuentos bastante buenos, ¿eh? ¿eh? Si es parte del curso que vamos a dar. Luis Peña, ingeniero, a partir de hoy ya formalicé mi garage en Pensilvania, ahora será Luis Autoelectrics, mi estimado Luis Peña, le, lo felicitamos, le felicito. La verdad, qué bueno que emprenda. Eh, recuerde algo: profesionalícese, estudie, capacítese, sea honesto. Y deseamos que tenga muchísimo éxito. Ya cuando pueda, mándenos unas fotos. Ahí compartan las fotos en el Face, en Messenger o en Instagram. Ahí mándenos fotos de su negocio. Y deseamos que tenga muchísimo éxito, de verdad. Y estamos a la orden, eh. Autodiagnóstico Detroit, qué milagro, mi estimado dice. Saludos, amigo y colega Oscar. Eso es correcto, no hay escáner malo, sino que hay que utilizar el apropiado, según el parque automotor que trabajamos. Miren, es un consejo de un compañero súper profesional, Autodiagnóstico Detroit, que es mi maestro, y lo digo con mucho orgullo porque es una persona que me ha enseñado muchísimo del área de la electrónica y la mecánica automotriz. Y te mando un abrazo mi estimado Eduardo y agradezco por el tiempo que te tomas también de estar aquí apoyando nuestro canal. Gracias señores, aquellos que no lo conocen, que yo sé, que yo creo que todos lo conocen porque es muy conocido, eh, visiten el canal de autodiagnóstico Detroit, es un buen amigo, es un buen colega, es mi maestro, repito, y también tiene una plataforma, también tiene una plataforma de capacitación en línea en donde pueden ustedes suscribirse y aprender muchísimo, es un, es un verdadero técnico en toda la extensión de la palabra, profesional. No se anda con rodeos, no se anda con medias tintas, no es amarillista y eso me agrada de él, es una persona de respeto. Mi estimado, un, mi respeto es para usted, un abrazo y bendiciones para usted y para toda su familia y estamos a la orden aquí, mi hermano. Señores, también quiero comentarles algo importante por ahí, antes de que se me olvide, hay otra plataforma en la que yo me capacito y quiero compartir la información con ustedes porque, pues bueno, eh, creo y quiero pensar que... Todo lo que nosotros compartimos aquí lo decimos porque es real, porque nos funciona. Eh, alguien nos ha preguntado, la empresa que se llama este, Automotriz en Video de Costa Rica, que es una plataforma de capacitación automotriz en donde su servidor se capacita, es de paga anual, va a abrir a finales de este mes, va a abrir la suscripción que tienen para su plataforma. A ellos los pueden visitar en la página, en la página de internet, se las voy a poner aquí en pantalla. Esa página de internet que ellos tienen De <coughs> Ay, Un segundo Ya está ahí apareciendo, ponme ahí Ponla, nada más ponla Ahí está la página señores, este Pueden ustedes visualizar Automotriz en video Ellos, es una plataforma de capacitación de paga Anual, lo que van a abrir a finales De este mes, son las inscripciones Porque solamente las abren una O dos veces al año Para poderse integrar al a acceso de esa plataforma en línea. Entonces, cuando ustedes gusten, pueden también hacer su suscripción con ellos, con Automotriz en Video, son buenísimos. Señor Roy Martínez, que es el CEO de ahí, el profesor que es muy bueno, bueno, no solo el profesor que imparte ahí la mayoría de los cursos, sino todos, todo su equipo de trabajo tiene información bastante buena. Entonces, pueden Pueden hacerlo también ahí en Automotriz en Video, se llama ellos. Son de Costa Rica. ¿Podemos abrir la de Autodiagnóstico Detroit? ¿Crees? ¿No la puedes tener a la mano? Harley Saga, gracias por sumarse al equipo de Motormex. Gracias. Déjenme compartirles también la página de internet de Automotriz. La página de Autodiagnóstico Detroit Capacitación. Así se escribe: Capacitación Autodiagnóstico Detroit. De Capacitación Autodiagnóstico Detroit que es de mi querido amigo Eduardo, para que la conozcan y vayan y sepan cuál es y puedan observar en dónde inscribirse. Ahorita se las ponemos en pantalla, pero es la página, la plataforma donde capacita mi, mi buen Eduardo. Eh, dice usted también, mi maestro, amigo y colega, gracias, pronto nos vemos. Ojalá, mi hermano, bienvenido aquí. México es su casa, mi casa es su casa también, mi hermano. Eh, academia, esa es. Déjenme ponerles esa página que les vamos a poner en pantalla en un momento. Es la página en donde pueden ustedes capacitarse con Autodiagnóstico Detroit. Ahí incluso está el botón de inscribirme ya, este de aquí. Y acá arriba está la dirección. Dice Academia. Academia.autodiagnóstico. com. Así en la parte superior lo pueden visualizar. Ahorita se los pongo ahí arriba. Academia. Punto .com. Esa es la plataforma de Buen Eduardo Núñez. Simplemente le dan clic en el botón que dice ahí inscribirme ya. Es muy económica, la verdad, y vale mucho la pena. De hecho, yo estoy inscrito en esa plataforma y vale la pena. Tienen cursos eh, o información muy buena que creo que a cualquiera de ustedes le puede servir. Entonces, si gustan, ahí lo pueden, lo pueden, lo pueden hacer, ¿no? Cualquiera. Ellos, él es de Venezuela. Él y su equipo de trabajo que han hecho un excelente trabajo. y y que son emprendedores muy buenos también. Entonces, señores, los invitamos a que se sumen. Recuerden que la capacitación, la capacitación, siempre va a ser necesaria para este trabajo que desempeñamos, señores. Y es lo mejor. Eso te vuelve más eficiente y también se vuelve redituable tu trabajo. Este. ¿Cuándo tendremos tu plataforma Motormex? Mucho. Muchos los sábados nos ocupamos y nos hemos perdido los cursos. Híjole, compañeros, que tenemos muchísimo trabajo. Mira, estamos trabajando, estamos ya en eso y ya queremos abrir y ya queremos abrir, pero por una u otra razón se nos ha complicado el asunto. Entonces queremos hacer bien las cosas, nos gusta hacer bien las cosas y por eso vamos un poco lentos, pero estamos en ello. Estamos trabajando y ya pronto va a estar disponible para que también se sumen a esas capacitaciones. De todos modos, aquellos que no puedan estar en el en vivo de la capacitación que ofrecemos los fines de mes. No se preocupen, el video se queda grabado, les damos el enlace, lo descargan y lo pueden conservar y lo pueden ver en el momento que ustedes quieran, ¿no? No pasa nada, pero bueno, este, ya estamos en eso, vamos a ver de, de qué manera podemos este, agilizar eso. ¿Quién? Josué Castillo, el sensor map a nivel del mar te da 100, 101 kilopascales con el switch encendido, motor apagado. Y 34 a 40 kilopascales con el motor prendido, es lo que me he dado cuenta, me encuentro a nivel de excelente. Si sí, le comentaba por ahí, no andaba yo tan perdido, ¿verdad? Son 100, 101 kilopascales y reduce hasta como los 40, nos comenta un compañero, 40 kilopascales. Para el compañero que estábamos hablando del, del sensor Map. He aprendido mucho con el maestro Eduardo Núñez, dice Josué Castrillo. Sí, todos, yo creo que yo también, yo también he mucho mucho de él, sabe mucho, este Eduardo sabe muchísimo. Este, saludos maestro, me gustan sus videos, he aprendido bastante con sus videos. Muy buen técnico Eduardo, que de Automex. Buenas noches, Inge, listo para el próximo curso. Gracias, Luis. Saludos desde Texcoco, Estado de México, excelentes videos. Y bueno, señores, creo que normalmente tomamos una hora, pero ya este, cada vez me extiendo más. Eh, me van a correr de mi casa si no les digo adiós a ustedes. <laughs> Entonces, señores, yo les agradezco una vez más por todo el tiempo, por toda la información que nos comparten. Porque nos retroalimentamos con la información. Eh, agradezco a todos y cada uno de ustedes porque se quedan casi hasta terminar aquí. Denle like, señores. No sean mala onda. Denle like ahí al video. Ya si no les gustó al rato se lo quitan. Al cabo se lo pueden quitar. No pasa nada. Pero son bien poquitos likes. Ojalá y nos, nos puedan ayudar con eso. Es importante para nosotros, señores. Súmense al proyecto de capacitación. Súmense a los cursos que estamos ofreciendo. Eso nos ayuda también a nosotros. Obviamente es un beneficio para nosotros. Y pues bueno, colaboramos con lo poco que conocemos. Con ustedes, súmense al proyecto de ayuda para los niños de bajos recursos que Motormex puso disponible. Ahí pueden hacer un donativo de lo que sea, señores. Muchísimas gracias. KD Games, K gracias, sí. mi estimado. Gracias por el donativo. Jali Saga, yo sé que ya es KD Games, pero ya llegó bien tarde. ¿eh? No por el hecho que haya donado ahí, lo vamos a perdonar la falta. ¿eh? <laughs> bueno, sí, mejor sí. <laughs> gracias por el aporte, mi estimado. Gracias. Y pues bueno, señores, entonces les decía, apóyennos con el proyecto de capacitación. Es una ayuda que nos mantiene a todo el equipo porque somos varias las personas que trabajamos aquí y nos ayuda pues para poder seguir pues comprando nuestros equipos, adquiriendo la información, estudiando, capacitándonos, pues para compartirlo también de alguna manera con ustedes, pues a bajos costos o de manera gratuita, como podamos, ¿no? Entonces, es una ayuda mutua, señores. Yo les agradezco a todos los que han creído en nuestro trabajo y a todos los que se han sumado a este proyecto, señores. Cuando llegues a tu casa vas a tener tus cosas en la calle, dice el gato del amor. <laughs> bueno, señores, entonces una vez más agradezco su tiempo. Pasen una excelente noche, un abrazo y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Por mi parte es todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex.